Hello, hello, hello. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas. Bienvenidos a una nueva pernoctación de día jueves 30 de marzo. En esta ocasión por el canal de F6 Esport. Hoy presentamos Duelo de Titanes. Tenemos tres duelazos la noche de hoy. BLK, Gigoleto por estos lares. Aunque allá abajo diga que yo soy borroso, eso es una mentira. El señor director está mintiendo en este momento. Están los nombres flipeados. Pero aprovechando la pasada, le voy a dar un saludote al señor director. Ahora sí, con el nombre correcto, F6 Hugo Ross. ¿Cómo está, Hugo? Muy buenas noches, Gigoleto. Muchas gracias por esa presentación. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? Qué agrado tenerlos por acá. Si nos demoramos un poquito fue porque recién, hace un rato, acabo de sacar el notebook del Melifight, para que cachen. No había desconectado en nada, llevándola al toque. Pero lo que estamos esperando es a Pantita, porque vamos a empezar de una hoy día. Hoy día vamos a ir a lo que nos corresponde, vamos a ir de una. Tenemos tres FT de lujo, el primero de ellos, HDG Panta, representante de HDG, en contra de F6 Mago, que hace el debut hoy día por el team. Ojo, exactamente. Vamos a tener también a... nuestro querido Mr. Palomín contra Solo Ignatius. Solo Ignatius, señores. Y por supuesto vamos a tener a Antibike de Nemesis contra Poderoso, que se quiere reivindicar hoy día, señores. Oye, vi también un tag ahí en el y Poderoso es nuestro capitán. Poderoso es nuestro capitán. Volvió a ser capitán, pero esta vez, ya que es capitán de un equipo, por favor, tomen en cuenta las decisiones. Tiene Option Select. No, pues si es el capitán, él puede hacer lo que quiera. Así que ya, basta de charla. Saludos a Mago, precisamente, a Tangako, a Whip también, y a Nico Ye. Gente, tenemos la primera pelea entre Mago CL y Panta. Tío Borros, FT, ¿cuántos son estos duelazos? FT5, señores, los tres duelos. Gana uno, solo sale vencedor. El otro no. Así que nos vamos, Gigoleto. Estos duelos de titanes, bienvenidos sean todos. F6 en su noche, por supuesto. Estamos en Steam hoy día. Oh, sí. Recuerden que mañana es el primer Bronze Qualifier de KOF 15. Se va a estar jugando en PlayStation 4. Así que partimos de inmediato con el Mirror. F6 Mago en contra de HDG Panta. El oscuro completamente es de Mago. El de pantalón rojo le pertenece a Panta. Muy buena intervención ahí por parte de Mago, cortando los ataques de Panta. Muy bien. Presiona con normales Mago. Tacazo hacia atrás. Se equivoca ahí con la red, Panta. Por eso no quería continuar, pero ahí está la bolita de Mago por el DP. Interesante. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué buen set! Ahí después del DP con patada. Sigue presionando muy bien Panta. Mago con la contra encima. No alcanza el tacazo. Tacazo existe por arriba. Buen CD, va por el agarre, presiona la esquina, otro CD más. Ay, 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 viejo, cómo duele, no para, no descansa. Ay, de nuevo el CD, ahí le ya. Mago con todo, y todavía, al parecer, ahí al empezar el drop, o del chill and reset, como se puede decir por ahí. El 6 Mago se queda con la ronda 1. Apareció Yuri Yagami todo detonado. Pero aquí viene el jefazo Rugal Bernstein, que tiene algo que contar acá porque el mono igual es bueno en este momento, así que hay que aprovecharlo y su pantalla. Sí, de hecho Rugal Bernstein, me atrevo a decir que no es un mono low, como lo hacen pintar muchos jugadores. Mid high Nika, pero bastante mid. Es raro porque Rugal es un personaje bastante honesto en esta entrega de King of Fighters, pero tiene muy buenos normales, quizás no tan rápido. Tiene buenas estrategias para espaciar y tiene un excelente daño. Saludos a Zero Black ahí también, que aparece en el chat. Muy bien, Mago en este momento. Mago por el super del dolor, sobre todo el agarre, el agarre casi muerto. Peligro para el normal de Panta y ahí está, doble normal corto por abajo, primera reca. Y Mago soluciona esta segunda ronda. Logra entrar, confirma el target combo o el target classic de KOF en el Chispitas Locas. Le lleva harto daño ahí, casi 300 por 300. Finalmente cierra la pelea Mago. Ahora viene Ryo Sakazaki y Oleto. Exactamente, Ryo, que es actualmente considerado por muchos y con justa razón uno de los personajes KOF en el meta actual. Vamos a estar pelando Rico Rambo into Haucho Koken doble. Le quedan dos barras, intenta cross el capo Mago. Se repliega y el Koken en toda la cara le da lo mismo. 49 segundos. Recupera toda la vida, este Ryo Sakazaki entra llenito a la ronda número 4. Vamos a Sakazaki, dicen en el chat, está poniéndole, la gente está con Panta, Yachiro Boy, Zero Black, Tangako, viejo, se vuelve loco HDG.
Exactamente, y ahí también vayan saliendo los apoyos para Mago y a la gente del chat. Compartan porfa el link de la transmisión, twitch.tv/F6eSports. Y ahora viene el Yoshi Gashi de Mago, excelente, entrada con los cortos, buen día con el Chiquén. Tiene tres barras, se gasta media ahí, empieza la presa. Mago no, perdón, Mago va con todo, lo quiere resistir. Falta defiende, falta en esquina, falta el la tercera barra, ¡ay! Fuerte, San Red Zucchini X. Vamos a ver cuál es el follow, va por el DP. Decide cortar la combinación, ahí entero con la patada fuerte, buena interacción, de tres barras para Mago. Se vio bastante dañado. Buen spacing con la patada fuerte. Otro más. Fanta se empieza a replegar. Ahí trail ligeramente favorable a Mago en estos momentos. Va por el Hurricane Upper. Otro más. Buen party por parte de Fanta. ¡Ay, ay, ay! Va por el Ryoko Rambo normal. Decide guardar la barrita. De vuelta, buena patada fuerte, Mago se defiende, Mago con cuatro barras, Fanta con su último personaje también está en riesgo, tiene que encontrar, y ahí está, okay, next. Un hit para el Hurricane Upper, un hit para el pecho de Joe Higashi, nos vamos a la ronda número 5. Viejo, Fireball y X esperando el timing con mucha calma, dándolo todo viejo, así que vamos, porque todavía Fanta no puede dar vuelta, tiene dos barritas. Ahora viene Llama Sangre, yo como aprendí que en México le dicen Llama Sangre, ojo ahí, vamos a tener... vocabulario nuevo también. Fanta, exquisito eso. Vamos por el Ryuko Rambo. Después del Sandra Chuken, se queda con barra y media. Fanta toma la ventaja. Peligro para Mago. Está quedando veneno. Mago entra con todo. Veneno super doble. Y esto se acabó. Un hit y se soluciona todo. Ya fue mucho. El hambre de comeback de Fanta. Sensacional, genial por parte de ambos jugadores. Termina la primera pelea de este primer set. Se pone a la delantera F6 Mago 1-0 en contra de Fanta. Extraordinaria manera de partir estos duelos. Harto hype, último mono, ambos personajes. No sé, creo que esta buena previa para el Evo Japón que se viene también hoy día, señores. Es una excelente previa. Exactamente, un saludo a tío The Hunter TV, aguante, vele, calma, motherfuckers. Bien, bien ahí, The Hunter, gracias por pasarte, por acá. Y vamos de nuevo al Mirror Match de Ioris, par de Fanta ahí, haciendo daño con bolitas. Saludos ahí a Rainforest también. Rainforest. En el Mago. Entra Mago con las recas, presiona muy bien a Fanta, quien está tomando un modo de juego quizás un poco más defensivo, pero hay que decirlo, con Río ese juego defensivo le pagó bastante bien. Mago se repliega, toma distancia, intenta jugar a los Fox gozando al error, funciona Fanta, intenta desde el aire, esto duele, va por el agarre, intenta el setup con el DP con patada, se repliega Fanta, patada fuerte por abajo, DP, dice Mago, una barra para cada uno, bloquea bien el tacazo, ahí Fanta, se repliega Mago, se vuelve a replegar, insiste con los cortos, me gusta lo que hace Mago, va por el Comangra, fuerte, se equivoca, no hay rango, barra y media para cada uno prácticamente, ligera ventaja a favor de Fanta ahora, intenta las recas, Fanta contraataca, uy, por parte de Fanta que toma la delantera de manera un poco más amplia, otro más, presiona e insiste el abanderado de Hadouken Dojo Gamer, una barra para cada uno por abajo, casi Fanta lo tuvo, 16 segundos, quedan en el timer, Mago insiste, está buscando la estrategia, vamos por Super, después de LP, consigue elegir igualdad, vamos con el follow up, el clásico, el de la 2001 en adelante, presiona muy bien ahí Mago, ay, mira, huele. Va por el doble. ¡Ay, lo suficiente! Lo soluciona solamente 5 segundos de que termine este round. Apretado primer encuentro. Se lo lleva Fanta. Vamos a ver qué tiene este Joe Higashi para después. Oye, Fanta está despertando, viejo, de a poco, tratando de volver al juego clásico. Control de sonido, empezando despacio y molestar. Me gusta lo que estoy viendo aquí, boludo. Increíble, pero vamos a solucionarlo rápido. Ya una, ese Yori ya no podía seguir más rato en pantalla. Hay que hacer la corta, dos cucharadas y a la papa, como se suele decir en estas tierras. Vamos ahora al segundo personaje de Fanta, es Rugal Bernstein, Omega Rugal, que viene con casi cuatro barras. Buen jump, oh, hay cuatro barras ahora, buen repuken, el láser. Viene ahí con la patada, ay, el rifle, interesante ahí lo que propone también Mago, para poder ponerse un poco más a la par de este peligroso Rugal. Fanta insiste, está intentando mostrar un Rugal que no vimos brillar lamentablemente en la pelea anterior. Paciente Mago, intenta entrar por arriba, muy buena confirmación, no hay todo el daño al super, pero al menos presiona contra la esquina. Fanta no para, que dice Mago,
Buen City Cancel al borde contra la barra. ¡Uy! El láser, vamos, castigando. Si veo bolita, tiro láser, no me importa nada. Dice Panta, tiene tres barras todavía. Buen Reflex, buen Genocide Cutter, lo estaba esperando. Repiten de nuevo, hay láser y ahí está. Lo tenía leído como libro, como condorito. Panta se queda con esta ronda. Bien, Panta jugando el juego clásico, como decíamos. Muy bien lo que está aprovechando el sonido y el super de que cubre toda la pantalla de... ¿cómo se llama? De querido Galdo. No está mal para nada más. Vamos a ver qué pena ahora el de Yamasaki, tiene que eliminarlo rápido. Exactamente, de hecho Panta de a poquito está empezando a mostrar un juego de control super efectivo por su hogar. Vamos por eso, tiene recupera el super doble inmediato. ¡Oh, ahí hay mucho daño! Se queda con barra y media. ¡Panta no supera! ¡Panta por abajo! ¡Reflect y ahí! ¡Repuca en patada! ¡Repuca en reflect! ¡Vamos por el super y nada más! ¡Honestidad! ¡Panta increíble con ese Rugal Frostline! ¡Pone la igualdad en este primer set! ¡Uno a uno queda el marcador! ¡Saludos ahí a los Uva Pop! ¡Saludos también a Ron Spain, a Mr. Palomín, que hace su primera interacción en el chat! ¡Saludos a toda la gente que está aquí presente! ¡A Robocop, que también lo vi llegar! ¡A Yashiro Boy también! Muchas, muchas gracias a toda la people que se hace presente acá en estos duelos de titanes. Saludos también allá a Solo Ignatius. Esto es 1-1, querido Hugo. Muy buenas noches a toda la gente en el chat. Muy buenas noches, trabajo. Gente. Oye, 1-1, Yigoleto, Panta poniéndole el paño frío a esta situación. Mago que se está un poquito más desesperando. Ahí Nico ya dando el consejo de conectarse a cerebro, nunca está de más. Buena presión ahí por parte de Mago. Oye, aparece el Mago del Perfect. Oye, ay, ay, Mago las rejas, al borde del stand. ¡Increíble! Mago lo perdona. Derrumbado, pero nunca Perfect, dice Panta. Vamos a buscar el comeback, dice. Presiona y por abajo Mago lo soluciona. Simplemente 100 menos de vida, 100 puntos de vida que se recuperan. Mago entra a la segunda ronda con un Yori llenito. Extraordinario lo que está haciendo el Mago ahora, tratando de dar vuelta a la pelea. Panta tiene que ir entrando por si es un mono con pelo que tiene Mago. Uy, uy, uy. Y ahora, efectivamente, es súper importante lo que dice Hugo. Está con un mono completo de ventaja. Ahora mismo le quiso Rugal en la ronda, en la pelea anterior, así que perfectamente puede repetirse. No alcanza. Entra de arriba sumamente cómodo, vamos por el bien. No daño. Esto va a doler bastante. Queda con una excelente posición ahora. Vamos a ver cuál es el Loki. Presiona muy bien Panta. Mago va por el aire. Panta presiona. Mago de vuelta. Mago en esquina. Repite Panta y el jump CD. Nada más. Don al torso y Panta se queda con esta ronda. Muy buena ronda que tiene Panta con ese fuego de control absoluto con Rugal, que no deja entrar a Mago y no lo deja tampoco apreciar todo. Ahí sí. Ay, 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 excelente la presión que está haciendo ahora. Parece como Rosa le había quedado las perillas. Sí, el Melifight. Ni siquiera había tomado la perilla ahí, digo Rosa. Y no hay chiste. Así es para que presta. Y si se panta, de nuevo a la altura, refugen con Ailas. Increíble, más refugen. Buen soneo, Ailaser. ¡Ay! ¡Qué falta! Evitando todo soneo posible, Ailaser. Llega ese Hurricane Upper. Casi tres barras y media para Mago. Vamos por el super, bloquea Mago. Genocide Cutter. Excelente recepción. Panta no perdona. Panta con todo. Panta insiste. Tres barras y media para Mago. El gol confunde Clownax. Si tú puedes, yo también puedo. Mago rodea hacia atrás. Igual que lamentablemente con ese Diaculex Ken. Y Panta lo soluciona. Vamos ahora a la ronda número 4. Dale, palo nomás, Mago. No está ni ahí. Vale, conecta de hocico. Trata de dar la vuelta. Panta está con el control absoluto en esta pelea. Un saludo a Poderoso ahí también, acto de presencia en el chat. Y hablando de acto de presencia, también tenemos veneno en pantalla. Mago insiste muy bien con ese llama sangre. Panta ahí haciendo el aguante con Rugal. Barra y media para el abanderado de HDG. Mago insiste con Yamazaki. Intenta arrinconarlo, pero está teniendo problemas. Intenta iniciarlo ahí con el juego. Juegan ahí. Me gusta lo que veo. Saludo también a JR Fan que está en el chat. Agarra y dice: vamos a dejar a Rugal vivo. Ya quedan 42 segundos en el timer. Ya no va a quedar un Yamazaki con mucha vida. Así es que sobrevive. Es una Panta. Chile al reset y no resulta al final. Mago lo soluciona con un Snake Arm. Y nos vamos a la ronda de desempate. A la ronda número 5. Compartan esta transmisión. Lleguemos a muchas más personas porque esto está recién comenzando. Yigoleto y tiene tres barritas ese Río Sakazaki que casi nos brinda comeback durante la primera pelea de esta noche. ¡Oye! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! El Blade contra Blade, no me encanta, yo te espero. No, esto va a doler, viejo. Puro Rambo, después tenemos Caucho Koken y X. ¡Vemos! Eso quita, eso duele, eso deja más de alguna marca. Panta a esta vez se pone a la delantera en la pelea. Está el marcador de 2-1 en contra de Mago. 1, oye, saludo a Kogaichi que también nos siguió. Y ante el mano que nos siguió,
Mujer en encuesta, poderoso tirará un option select si pierde. Lo vamos a. Nico ya lo canjeo, lo vamos a tener que. Sí, exactamente. Hay canje, hay canje. Saludos a la gente del chat, a Ignatius, a Rainforest, a Rosvein, a Poderoso, a Tangaco, a Whip, a R Punk, a toda la gente que está en el chat. Increíble por el apoyo. Vamos de nuevo al Mirror. Yori Oscuro contra Yori de Batalones Rojos. Mago contra Panta. Vamos, va, pero con todo. Increíble. Decidido hacer durar este Yori. Le veitea el BP. Mago va con todo. Insiste. Mantiene la posición de presión en la esquina. Le controla las rectas por abajo. Le gasta media barrita en el grab. Lo sigue presionando. Por abajo de nuevo. Falta rango. Contesta Panta. Lo manda a la esquina. Tradeo favorable al Mago. Va por el agarre. Peligro para el Yori de Panta. Y ahí está. Fuerte, cerca y sería todo. Mago, de manera súper eficiente, se queda con esta ronda número uno. Ay, 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 Mago, tienes que... Ahora Panta está discutiendo un poco, pero Mago necesita sí o sí ganar esta pelea para recuperar la confianza. ¿Sí? Ahora también ha demostrado que Rugal, a pesar de estar en medio de su formación, podríamos considerar que es como el troncal de toda su formación, puesta que cualquiera de los tres oponentes pasen por encima de Rugal en la primera ronda, quizás había que tanquear un poco el terreno, pero ya ha demostrado que este Rugal es estable justamente para contar un par de Yellow Side Scouters más. Fuera la presión de Mago, va por el Jump CD. Panta queda en la esquina, logra escapar de la esquina, casi tres barras, tradeo, Mago presiona, Mago con el tacazo, Mago con todo, el doble tacazo, la clásica, la de toda la vida con Yori, presiona, vuelve a quedar en la esquina, Mago se repliega, va por el Retuken, tiene dos barras Mago, lo sonea, Panta no alcanza todavía, Panta intenta buscar la solución, luego aquí dice Mago, va por el Reflect, Panta, de tres barras y media, otro Retuken más, se equivoca con ese DP ahí Mago, presiona Panta, buen blowback, dice Mago, Mago lo controla, Genocide Cutter, esto puede doler si es que entra, se vuelve a replegar Mago, estaba esperándolo inteligentemente desde abajo, con esos normales cortos, y es Mago quien se vuelve a poner a la cabeza al menos en esta pelea, buscando el empate. Está por tripleta Mago, Celia ahora, está buscando la tripleta, parece que se conecta a Cerebro, dijo... Nico Ye por ahí, así que le estamos haciendo mucho aguante. Papo Sanarkand, buenas noches a ti. Buenas noches, querido Papo Sanarkand, que también viene a hacer acto de presencia al stream del chat. Ojo con Panta que viene con 5 barra. ¡Oy! Va por aire de Chanta, Retsugeni X, me da lo mismo, termino con Kenshi Puka. Esto va a doler bastante. Kenshi Puka, Kenshi Puka, que es normal. Vamos por el Ryuko Rambu. Vamos a ver si alcanza. Uy, ni siquiera, no es necesario, su último hit hace la pega. Panta lleva la pelea a la ronda número 4, queda Joe, queda Yamasai, que hay harta pega por hacer. Mago ahora viene con un Joe cargadito con dos barras y media. Es muy buen personaje. Adiós, saca Sai con Panta. Uy, ojo aquí con la activación. ¿Dónde loco Mago? ¿Va a quitar? A ver, una cosa poca. Pensé que iba a ir por el combo esquilado, pero no. Fue por el daño a la segura, ¿no? ¡No! ¡Se me acostó! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Uy, qué buen daño! Se guarda la barra inteligente y lo que se manda. Tiene que estar con mucha... ¡Oh, no! ¡Lo vieron abajo! ¡No rompemos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! Y yo les cuento. Ya hay 32 personas en COF 15 de la mañana. Tenemos a personajes como Napoleón. Está R Pong, está Wii, va a estar brutal. Oye, y ¿sabéis qué hay también? Hay resultado de la encuesta y creo que es aplastante. ¡Oh! 33 votos a favor que sí. ¡Oh! Sí. Saludos a Don Irra que también se hace acto de presencia. ¡Oh, muchas gracias, maestro Irra! Que viene para acá también a dejar todo su apoyo. Y preguntan por ahí, ¿este de cuánto? FT5, señores. FT5, exactamente. Vamos 2 a 2 ahora en este momento. Muy bien ahí Panta con ese DP fuerte. Se refiere a Mago, muy ágil el juego que está presentando Mago, debo decir. Este Yori le calza, pero como un guante. Presiona muy bien Mago ahí para devolver el daño. Al poquito ahí Panta que está a recomponer el juego. Vimos directamente que Mago descalabró el juego en la pelea anterior a Panta. Está recomponiéndose y es necesario. Se puede hacer. Buena la presión ahí que está metiendo Mago. Sigue daño, tiene media barra, Panta con una. Uy, se tira ahí con el absurdo de no pasa nada, dice Mago, va con todo. Uy, se para con DP y sale, va por el sweep y sale. Se repliega Mago, se cambian de lado en este momento. Golpe fuerte, tradeo, ligera ventaja para Mago. Buen DP, pero estaba esperando. Mago con las bolitas, Mago con otro torneo. La patada fuerte, la de siempre, única, grande y nuestra. Mago se queda con la ronda 1. Standing D, clásico de KOF 98,
un botón que siempre es agradable y que en las versiones web era cancelable, y acá no es la excepción. Yule tiene ya dos barritas de este peligroso Rugal, lo recibe con un Genocide Cutter, gana por el aire mago, letra D hace Genocide Cutter, está muy muy tranquilo jugando Manta, haciendo su juego, lo presiona, ¡oh! Pero el turno de mago, le da un chispita doble, esto va a doler bastante, vamos por la rega X, tenía barra justa, rega normal, vamos. Uy, por va el por de Pertinente como tú, ¡completo! ¡Nada más! ¡No vamos! ¡Vuelta a la pelea y qué tanto dice mago! ¡El Yori Monstruo, viejo! ¡El Yori Monstruo, el Tomero Loco! Increíble, me encanta lo que acaba de hacer ahí mago. Oh, mira, ahora se está buscando la triple al parecer, pero a full. Insiste muy bien mago. Panta con 4 barras y media con su río Sakazaki. Ay, ay, por abajo intenta, va por el Pokémon Blowback, dice Panta, tiene barra ahí para sacar Pokémons. O sea, para sacar Blowbacks, para sacar CDs. Ay, ay, me gusta lo que veo. Sigue presionando todavía. Gana por arriba mago. Mago insiste. Golpe fuerte. Por abajo Panta. Hitman no lo mata. Y ahí está nada más. Patada fuerte. Caratazo. Nos vamos a la ronda número 4. Ay, ay, ay. Panta ha demostrado que es muy sólido ese río Sakazaki que tiene. Pero mago, mago ha demostrado que Yori lo tiene, pero vuelto loco en estos momentos. Así que necesita ponerle los paños fríos Panta en estos momentos a la pelea. Exactamente, pan frío, un pedazo de iceberg, por favor, porque la cosa está que arde en este momento. Tiene casi 5 barras ahora Panta. Mago va con 3 barritas, se gasta una en el necesario Blowback, hay que decirlo. Lo presiona bien ahí con ese Hawaii Knopper, lo barrea, ay, ay, ay. Está Panta, lo presiona por el super doble. Por supuesto que sí, y entra hacia el Ryuko Rambo level 2. Tenemos 3 barritas más para seguir haciendo ronda contra el Perfe. Excelente el Genshin Pokécakes. Va a poner esta Red Pikeni X también. De fe. Uy, se equivoca en el último. Con ese Genshin Pokécakes. Pero que no se equivoca el mago. Vamos por el Climax o no. No, no, no. Me guardo esa barra, dice mago. Es necesaria. La voy a requerir para rematar a este río Sakazaki. Uy, trata con el Shatter Strike. Se equivoca con la patada fuerte. Intenta presionarlo. Y ahí está vivo. Chao, nos vemos. Nos vamos a la ronda número 5. Ronda de desempate. Va a ser Yamazaki contra Ryo Sakazaki. Ryo Sakazaki contra Yamazaki. Un buen, buen match final. Me pregunta Yigoleto, ¿qué viene después de esta pelea? Va a ir en Mr. Palomín en contra de Solo Ignatius. Y posteriormente viene poderoso en contra de Antibae. Caldo duro, vamos a tener la noche de hoy. Ay, Panta, vamos por el San Red Suken. Muy buena la presión que está metiendo Panta en este momento. Mago arrinconado, mago con ese Yamazaki con el abrigo. Hay tradeo favorable al mago. Y le confirma, vamos por el veneno. Y adiós, nos vemos. En el plexo solar y mago vuelve a poner una diferencia a su favor. 3-2 que al marcador en contra de Panta. Un solo error, tocarísimo Panta. Lo tuvo ahí, lo tuvo en el bolsillo. Todavía lo puede dar en un 3-2 y fácilmente se puede dar vuelta a favor de Panta. Yubaleto, exactamente. Y nos devolvemos. No sé si tío Borrosa habrá seteado la sala. No, la seteé así para que se tomen un pequeño. Ya, perfecto. Entonces se tomaron un pequeño break obligatorio. Y así me también gusta. Podemos contar a la gente que por qué todo mierda en el chat. ¿Sabe por qué o no? Porque la próxima semana es semana de Dragon Ball FighterZ. Semana de los comunes in-home. Ni lo mismo. Vamos a tener versus, vamos a tener duelo de Gianni y por supuesto el domingo el torneo clasificatorio bronce de Dragon Ball FighterZ. Después de esa semana, Diego, vuelve tercer strike a las pantallas de F6. El C6, como le han dicho todavía. Acá el Ochirito sigue siendo el mismo equipo por parte de ambos jugadores. Vamos a pelear en el baño. ¿Se entiende esta vez? Estamos en online. Pueden elegir la training. Pero lo voy a volver a decir. No lo hagan en presenciales. Por favor, elijan etapa. Ya estamos chatos de la training. Es como un manicomio, hasta parece manicomio. Así que elijan las etapas bonitas cuando estemos presencial. Y después del disclaimer, vamos con este combate nuevamente borroso. Si a usted le gusta lo que está viendo, si te gusta todo el servicio de F6, aproveche de suscribirse, apoye el contenido, suba los pozos de los premios y disfrute de las mejores peleas del Cono Sur. Y empieza nuevamente el hierro match entre los Yoris. Pampago todavía llevando la delantera. Entra Saborita ahí por parte de Panta. Pone a Mago nuevamente. Que me gusta ir por el spacing que está proponiendo Mago. Spacing y Pokeo. Da poquito tratando de centrar el contrincante. Va a meter combinación. Mago presiona, va por abajo. Ay, 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 ahí está el fuerte. Entra solamente una reja. Panta intenta, lo está esperando muy bien ahí Mago. Termina la combinación con el DPX. Y a medio barrido todavía. Panta sigue vivo. Panta puede dar la sorpresa. Entra desde arriba. Se equivoca en la combinación. Lo castiga simplemente. Corto reja y nada más. Nos vemos.
como dice ahí, a Chiro Boy, mandándole todo el apoyo ahí a Panta. Saludos a Wit, a Donirra, a Inatius, a Zero Black, a la Sudapop, a Rainforest y a toda la gente que siempre nos sigue acompañando en el canal. ¡Vamos Panta en el chat! ¡Vamos todo! Está todo el mundo con Panta, pero Mago está con una calma y con ese Yuri Yagami está sacándole mucho daño a Pancita y Yugoleto. En un momento ya vimos que... No me atrevo a decir todavía que hay un doble con Pit, Nika. Pero aún así, Mago se ha acercado bastante a cubrir hartos baches que le estaba presentando la estrategia de Panta. Decide jugar más paciente, decide jugar con un pokeo, decide ir por el daño únicamente cuando es estrictamente necesario. A no arriesgarse como lo estamos viendo ahora. Si entro, ahí voy con todo, dice Mago y se deshace de Rugal. Qué daño le mete con ese super Yuri Yagami. Dos barras, casi 450 abierto. Y ahí quedamos. A ver cómo la tripleta, a un punto de la tripleta. Tirates. Y hubo un cambio en el equipo de Panta. Fue el color de Río Sakazaki que llevamos ahí. Con el río un poquito más enrojecido. ¿Pero quién? No sé si es rojo, verde, morado, amigo, yo soy entero ciego, así que si alguien con buena vista me puede ayudar en el chat, se lo estaría completamente agradecido. Panta ahora tiene 5 barritas, Mago todavía con una y todavía con Yori buscando la tripleta, pero como dé lugar, lo zonea, lo parrea Panta, lo presiona el abanderado de Hadouken Dojo Gamer, Mago intenta escapar, Mago por aire, Mago con el tacazo, se le cae la combinación, de Panta en este momento, vamos por el San Retsu en este momento, es super. ¡Ay, pero gástese la plata, señor! ¿Por qué lo deja vivo? ¡No haga eso! ¡Va, Mago! ¡Contraataque! ¡Recas y ex! ¡Recas normales! ¡Se equivoca bien! ¡Panta castiga! Y esto es todo por esta ronda número 3. Se equivocó Panta, se equivocó Mago, pero nos vamos a la ronda número 4. Es verde, dice Nico. ¡Oye, espectadores, Gigoleto, somos ya! De azul. Dios, estos locos me están pura diagnosticando al Sonia. Los tengo cachados. Como son, se aprovechan de la gente con discapacidades. Vale, era una discapacidad visual. Solamente soy muy ciego. Si alguien alguna vez se quiere poner un lente y pasar a la quinta dimensión, bienvenido. No te creo. Chao, nos vemos. Rápido. Tangago el juez se manda el consejo. Tangago se manda el consejo. Pantita gaste las barras. Exactamente. Hay que gastarse la plata. Y tenemos 4 a 2. Cambio de orden. Tenemos... Sí, y cambio de orden, efectivamente. Tenemos también un 4 a 2, así que ahí tiene que actualizar el marcador, señor director. Robo el primero, dice ahí Tangago. Y efectivamente, le hace caso. Sí, es lo que tiene que hacer. Primero, tiene que cortarle el segundo. Y Río último, que Rugal, excelente. Rugal tiene todas las herramientas, el zoneo, tiene devolver con los escudos y tiene un excelente antiaéreo en caso de que Mago salte mucho. Necesita cortarle el juego sí o sí, Panta. Y vamos, ahora ya lo tenemos, Mirror para el primer round. Es 4-2 a favor de Mago. Gana el aire muy bien ahí, Mago. Presiona, entra Sabonista, por abajo entra con la Panta. Pero Saitar, vamos a escuchar el saludo en la pantalla y verlo también. Me paro con Genosai Cutrate como si estuviera jugando contra el Final Boss, tal cual. Buen jump sigue ahí por parte de Mago. Entra Panta nuevamente, sigue con los Repukens. Tiene una barrita, no alcanza a castigar en Mago, decide replegarse. Por error ahí, Panta lo aprovecha inmediatamente. Vamos por el Genosai Cutter, consigue mucho daño, se equivoca ahí con los normales. Gana el aire, le viste nuevamente. Es así como Panta esta vez soluciona muy bien la situación. Parece que era la decisión correcta. Le cortó, con la ronda 1. Le cortó el juego y Yugoleto le cambió el timing, empezó a jugar más sonero y ahora tiene la ventaja Panta, tiene que aprovecharla. La puerta ahí inmediato por parte de Mago, buen reflex por parte de Panta. Ambos al borde de la segunda barra en este momento. Mago insiste con ese campeón del Muay Thai llamado Yuki Gashi. Barras ahí por el Shatter, Genocide, Cover, Cari, Paro, le da lo mismo. Y está esperando el troll, se lo castiga inmediatamente. No tiene barra entera, pero sí tengo barras y exes para meter daño. Mago rolea dos veces, ahí Panta no le castigó el primer roll. Entra el aire, Panta va con todo, Mago con el jump sigue intentando buscar otra solución, va por el super, ay, 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 se lo tiene castigo, esto va a doler, rifle no. Que es, refugio, lo bota, turno de Mago, ya con el suez, vamos con todo, y un error le cuesta el personaje. Se queda con la ronda le... Mago. Lo de los vivos creo que por los nervios, nada más que por los nervios, porque iba súper bien encaminado Panta. Exactamente, pero iba con todo ese Rubal Bernstein, estaba dando la talla. Todo el rato y ahora viene Yuri Yagami, que por supuesto también es una de sus personajes muy fuertes. Me gusta la presentación de la gente, vamos a ir con las críticas de P.
de patada y nada más. Agarre, recuperamos la poca vida que perdimos. Nos vamos a la ronda siguiente. Ronda que puede significar un puntito más para Panta. Que más aquí contra Iori, querido. Necesita hacer el punto Panta en estos momentos para ponerle paños fríos y la calma. ¡Oh, Shatterstrike! Viene la confirmación arriba y abajo. Hay corner carry. Entra ahora su Panta. Esto duele. Y boleto son 600 más o menos de daño. Pero veo a mí también, cacha. El veneno, le pone el timer en este momento a Panta. El veneno, así que le va a ir quitando vida a poquito. Peter Veneno. Veneno. A ver cómo lo va a tratar de sacar de la presión. Pero lo deja así abajo con Yamazaki. El counter de parte de Mago. Presiona muy bien. El cabezazo. Tiene uno más. Thunder Contra, ojo. Cuidado aquí, Panta puede cerrarlo. Panta puede cerrarlo. ¡No! ¡Viejo! Esto ahora es set point para Mago. Tiene un quema sangre bastante, bastante dañado, pero capaz de hacer la pega con 400 y un poquito menos de puntos. Y ahora viendo los ríos, saca el de Panta también. Yamazaki, Mago, gastándose todo inmediatamente. Vamos por el super doble. Tenemos casi una barra nuevamente. Excelente el daño. Vamos por el piso Tony X al borde de juntar de nuevo la media barra. Mago nuevamente se pone ligeramente a la delantera. Panta presionado. Va con todo Mago. Panta con barra. Si entra Panta, esta pelea se termina. ¿Quién se pide al X? ¡Oy! ¡A dos, viejo! Exactamente, 4-2. 4-2 queda el marcador. 4-3, perdón. 4-3. Mira, estamos los dos, pero contando súper bien. Se nota que es bueno. Tenemos el cerebro todo refundido. Estamos súper buenos. Va a ser el primer gol bastante intenso, bastante parejo. Es lo que nos gusta a nosotros. Ajá. Y los dos han tenido genialidades, los cambios de orden. A veces, de repente, uno gastando las barras más bien que otro. Pero están bien. En esencial, ya que Panta y Mago son de otra escena, son más de Street Fighter. Dice el mito que Panta jugaba Goff antes. Entonces, está volviendo Goff. Mago se metió a Goff. Y nada, pues bacán tener más gente nueva, boludo. Exactamente, así que final por los chicos. Oye, saludos a Antibike, saludos a Mauro Thor también. Gracias por pasarte por acá, poderoso. A Sólido, a Antibike, que están también en el chat. A todos, lo mencioné dos veces más encima. Apareció dos veces, anda colando en todas partes. A uno de los protagonistas de la última pelea. Viene ahí Mago, contestando con el DP y esta vez se juega con la misma técnica. Panta contesta inmediatamente. Lleno Side Cutter, vamos a la esquina. Gana, gana con agarre, dice Mago, me da lo mismo. Funciona muy bien, otro lleno Side Cutter más. Con la Panta con sus normales, se repliega inmediatamente Mago, que se queda sin barra lamentablemente. Oye, ahí presiona por aire, vamos por el repugen, tiene media barrita Mago, media barra que es suficiente para poder meter un buen daño. Mete un par de chips normales, mete un chip con X y nada más. Pero ahí, vamos ahí con el golpe fuerte por aire, sería todo. Pero bien Mago, trató de castigar dos veces hasta que logró entrar al repugen y finalmente se lleva la pelea. Ahora Panta va con Yuri llegando y tratar. Esto es match point, ya Mago. Todavía no esperemos que pase la última pelea. Todavía no está. Pero perfecto. Mago tiene que ganar este set. A eso me refiero. Sí, exactamente. Uy, el Panta que no va a entrar en la 25, claro. Una presión ahí por parte de Mago de nuevo. Panta en esquina. Oh, tío, alcanza a bloquear el overhead. Tiene dos barras, casi tres ahí, Panta. Opa, y no te veo. Mago te agarra y equipara las cosas. Lo presiona. Mago con todo. Mago arriba el tanque. Y en este momento Mago queda en set point. Set point para Mago en estos momentos. Panta necesita ponerle paño frío y es posible tripleta. Complicada la posición en la que está el abanderado de HDG. Exactamente, y ojo que ahora Panta viene con Ryo Sakazaki. Y este Ryo Sakazaki tiene un trabajo pero notable que hacer. Mago le va a decir, viejo, esa pega yo no te la voy a dejar tan simple. Yo voy a ir con todo, si tengo barra me la voy a gastar. Si te veo la cara descubierta te la voy a golpear. Pero Panta le dice, ajá, parrea este Koken. Y ahí Mago lo parreó con la cara al parecer. Vamos a la siguiente ronda. Y sigue siendo match point y set point para Mago. Panta tiene cuatro barras, necesita a punto de las cinco. Yo creo que es el momento de empezar a gastar y tratar de jugar la pelea. ¡Oh, qué bueno! Increíble ahí ese Yogol con esa fuerza. ¡No! Tiene barro suficiente para matarlo. Panta, por favor, gástate las barras. Panta, por favor, gástate las barras. Gástate la plata. Si no encima, tiene que ser el caucho de Nex. Nada más, eso. Bien, gástese la plata. Se queda con barra y media, casi dos barras. Vamos al round número 5. Sigue siendo set point para Mago. Vamos viendo cómo lo hace Panta. Yamazaki entra en la arena. A ver cómo van a solucionar este problema, Yogoleto. Porque Panta necesita sí o sí ganar las tres barras para Yamazaki.
4, esto va a estar bien peligroso. Kimbo Masaki con 4 barras, sabemos que también puede hacer bastante daño. Peter Veneno y la cosa se puede volver literalmente. Panta entrando ahí arriesgadamente con un Goken en esquina. Se ve forzado el blowback ahí, Mago. Ligera ventaja para Mago en estos momentos. Panta intenta, buena ira aire por parte de Mago. Salto corto. Y que ofrece ese Sanred Shuken EX. Que si jugar débil para terminar el combo. Lo presiona bien. Ay, 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 Snake Arm no cancela, Mago. Wow. ¿Qué más? Arthur Snake Arm quiere mantenerlo alejado. Suena muy bien, Mago. Y esto debería ser su. ¡Uy! Confirme, por favor. Pero tiene Chisigan. Tiene 5 barras. Ahora tiene más que suficiente para matarlo. Buen Jam TV. Panta con todo en esquina. No puede. Mago presiona. Mago con todo. Mago tiene la pelea en la bolsa en este momento. Panta con su última esperanza de vida. Panta lo intenta. Tiene 2 barras. Tiene 17 segundos en el timer. Y ahí está. Salto corto CD. Y es Mago quien soluciona este apretadísimo combate. Casi nos vamos a la igualdad. Pero Mago dice que no. Este primer set me lo llevo yo. 5 para Mago, 3 para Panta. Increíble el FT que acabamos de ver en pantalla, gente querida, gente bella. Muy, muy buena la primera pelea y para estar recién comenzando. ¡Wow! Increíble. Extraordinaria el nivel de ambos, de verdad. Agradece mucho, gracias Pantita, gracias Mago por ese tremendo FT. Sigan jugando, cabrón, porque lo están haciendo increíble. Y nos vamos con Solo Ignatius versus Mr. Palomín para que entren a la sala los chicos. De hecho, Solo Ignatius ya está en la sala, pero cayó de caneo. Así que recién acaba de irse Mago. Por mientras llegan los chicos a la sala, a las 41 personas que están en el chat, muchas gracias, primero que todo. Y segundo, no se olviden de seguir compartiendo el link de la transmisión twitch.tv/F6eSport. Estamos presentando esta noche duelos de titanes. Y mañana, Hugo Ross, ¿qué hay mañana aparte del Evo Japón? Primer clasificatorio, el Bronze Qualifier de COS 15. Ya hay 32 players. Esto es Cono Sur, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay. El nivel altísimo. La gente con ganas. Va a ser extenuante mañana esta jornada, así que... Se inscribieron 32, así que vamos a Hasta ahora, yo creo que vamos a tener que tomar ciertas decisiones de transmisión, por si acaso. Sí, de hecho ya no están tomadas, ya sí vamos a hacerlo. Y desde ya, a la gente que está inscrita para mañana... Háganos un favor, o sea, no nos hagan un favor, sino que compórtense como personas honorables. Por favor, ayuden a que corra rápido. Y lleguen a la hora, por favor. Mañana corren los de bus si no llegan a la hora, sin ojo. Eso, va a pasar la guillotina. La guadaña pasa, así que no hay problema con eso. Bien, señores. Mr. Palomín por un lado. Nuestro querido Solo Ignatius en el otro. Me da risa, sorry que acabo de leer el chat, y pero sí, aguante Mago el paint. Aguante Paint, HDG Paint. Acaba de poner el apodo nuevo ahí, poderoso. Y nos vamos a la pelea. Efectivamente, es Mr. Palomín en contra de Solo Ignatius. Es Solo Ignatius que va con las waifus Blumeri, Luong, Jeremy. Mientras que nuestro amigo Mr. Palomín, si no me equivoco, iba con Leona Hydern, iba con Ryo e iba con Shingo. Si es que no me equivoco. Saludos a la gente del chat, está Robocop, Whipcopito, Mauro Torres, Solo Ignatius, Antibag, Mago, Poderoso, Tangako, toda la gente. Vamos ahora, viene el Shingo Yabuki Confuso. Y de hecho me encanta que Senegal lo haya vuelto con esta ropa que le pusieron desde King of Fighters 13, desde los endings. Desde ahí que tiene esa ropita Shingo, desde que está entrenando con Saisho. ¡Uy, el CD! Luego que un personaje que a pesar de que no es tier, es fuertísimo. Fuertísimo, lo que te puede combinar Luong, lo que te puede quitar con toda barra es... Exactamente, es un personaje que es bueno. Mira, de partida Luong es muy buena batería. Va a generar barras súper rápidas, tirando kicks al aire. Si están en bloque, van a juntar más barra igual. Oye, pero Ignatius con todo, este Palomín se para con TP. Exactamente lo mismo, intenta la 5 kick por aire, pero no había suficiente rango. Solo Ignatius lo estaba esperando y se queda con la ronda 1. Ignatius con una Luong que es bastante explosiva, bastante rápida, tiene que andar encima y encima y molestando a una Leona que, si bien es de las que más sabe pokear, aquí Palomín va a tratar de entrarle con todo. Y ahora esta Leona está
Raiden, que ahora no es un mal personaje en absoluto, no es el personaje bestial que era en The King of Fighters 14, pero sigue siendo un personaje bastante útil en las manos correctas. Ahora, hablando de manos correctas, vamos a hablar de pies correctos, como los son los de Wong. Mucho daño, solo Ignatius presiona, Mr. Palomino en esquina, lo bloquea, intenta golpe fuerte, buen CD. Mr. Palomino ahora intenta setearse, cambia de lado inmediatamente solo Ignatius, deja la arete, llega la arete, otro arete más, falla el Moon Slasher, solo Ignatius va con todo, decide por el EX, se equivoca en ese aire-aire, agarre, dice Mr. Palomín, que cambia de lado las cosas, va por el overhead, tiene dos barras mineras, intenta el CD, igual se de standing, mucho daño, falta poco, le deja la arete para el seteo, va por el agarro en este momento, me gusta lo que hace Mr. Palomín, esa cutting ball que no llega, se escapa Ignatius, que no llega, vamos a pasarlo en banda, un chicaba, que esto se acabó, y vamos por el Moon Slasher, increíble lo de Mr. Palomín, que se queda con la ronda 2. Punish el punish para tratar de regalar la pelea y al final se la lleva Mr. Paleón con Leona. Viene Blue Mary. Te castigo tu castigo. O tu castigo mejor. Oh, la papita. La clásica. La que viene haciendo desde KOF 97. Literal. Y tiene un mono más, un personaje más ordinario, tiene una Charmian Pack. Viene Ryo Sakazaki, otro mono Ryo Sakazaki después de Ancla, así que vamos a ver cómo lo funciona ahora el señor Palomín. Uy, rolea hacia adelante, Ror, que lo castiga inmediatamente Ignatius, que lo agarre. En el otro lado entra bien Mr. Palomín. Ante Kex, vamos ahora con el San Rocha, señor, después del TPO del DP. Patada fuerte, parreo para el reset. Interrumpe solo Ignatius. Tiene dos barras de ventaja en Mr. Palomín, el DP, pero en la cara. Haciendo daño Ignatius. Lo mismo para ti, cucharón de tu propia medicina. Mr. Palomín en este momento full defensa. Tiene cuatro barras y media. Intenta esmerarse por juntar la quinta. Va por el Kuken, ¿verdad? Me encanta que todos los Rio Players en este momento estén aprendiendo ahí. Si veo un Joe, le tiro un Sanred Tsuken EX. Y vamos, Sanred Tsuken EX y chao. Vamos a la ronda 5, Hugo. Entonces Sherry, a ver qué puede presionar. Va a intentar ahora entrar sobre Ignatius. Con la confianza que agarró ahora Palomín con Rio, va a presionar ahora Palomín. En la interrupción de parte de solo, el pare a la reversa, viejo, vuelto, pero loco. ¡Oh, el Palomín que ahora entra en el IEX! ¡Viene uno! Y esto va a ser peligro, yo creo. Se gasta el plata, sí. Se queda con casi barra y media. Buen Hao Shokoken doble. Yo necesito que alguien por interno pueda mandarme si es que estaba por ahí la hurtbox del parry, porque no sabía que podía parar cosas desde atrás. Oh, tampoco. Increíble. Increíble también lo de solo Ignatius, le queda poca vida, lamentablemente. Mr. Palomín super tranquilo, está esperando con DP. La vieja confiable, la clásica. Vamos, adelante, abajo, diagonal, adelante, aprieto combo y disfruto. 1-0 a favor de Mr. Palomín. Palomín que partió bajo y la terminó dando vuelta con ese Ryo Sakazaki. Mucha confianza, mucha calma le puso. A ver qué va a plantear solo Ignatius, porque tiene que ahora no solo recuperar la pelea, sino que ponerle baños fríos, porque Palomín se va a disparar, viejo. Vamos a ver si ahora este chico Yabuki va a brillar lo que tiene que brillar, pero la tiene difícil, tiene al Wong enfrente y se para inmediato con el DP atrás. Vamos con crítica ahí tras ese DP. Buena presión, por abajo entra, buen bodega, vamos por el agarre, Mr. Palomín ahí. Bien preciso, de hecho Shingo Yabuki sigue tampoco un personaje de tier alto. Al igual que Luan, es un personaje que con muy poca barra puede hacer mucho daño. No es tan rápido, no es tan así como Luan. Es un poco más derecho, un poco más straightforward. Y inmediato vamos con el bola adelante, golpe fuerte. Y Mr. Palomín esta vez hace durar más a ese Shingo Yabuki en pantalla. Vamos con Blue Mary por parte de Solo Ignatius. Bien Shingo Yabuki, porque los críticos pegan mucho y dan mucho movimiento. Hay DP de parte. Blue Mary trata de entrar ahora. Va por debajo, sigue el corner carry. No espera, no confirma. Viene el critical. Ay, ay, ay. ¿Qué puede hacer ahora Chico Yabuki? Qué buen dive ahí con la patada. La presión. Ven, interrupción. Mirando Shatter Strike. Viene la posición crítica el viejo de una. Vuelto con otro Shatter. Va a continuar. Uy, va por la posición. Set combo. No, ADP care paro para hacer la presión de Boleto. Vamos a ver qué es lo que nos tiene para otra vez Mr. Palomín, pero Ignatius responde y lo está esperándole. El DP, golpe fuerte de cerca y sería todo. Nada más, y en este momento nuestro amigo solo Ignatius vuelve a poner las cosas en relativa igualdad. Tiene tres barras ahora Mr. Palomín. Uy, se equivoca lamentablemente con ese cancel. Va por el agarre, vuelve a apuntar su tercera barra. Control, slasher, castiga Ignatius. Intenta escapar de la esquina. Vuelve a tomar modo defensivo. Oye, alcanza a bloquear a Mr. Palomín. Y dice Ignatius, corte, presiona muy bien Mr. Palomín.
deja el 10. ¡Oy! Oh, Expo 10, Ignatius, otro más. Vamos a gastar la plata, lo setea, pero no. Nada en un Moon Slash y 10 no solucione. Mr. Palomín lleva la pelea a la ronda número 4. ¡Qué buena ronda, loco! ¡A presionar, dijo ahora! Palomín, que tiene 3 barras con Leona viejo, puede explotar en cualquier momento y pegar caliente de daño con ese. Ahora, hablando de daño, Shermie también se caracteriza por eso. Pega mucho daño, esa grappler de aquellos frutos legendarios. Y han canjeado un saludo en el chat. Pues, a mandar un saludo a Antimal, que va a jugar ahí en la finalísima Violeta. Exactamente, hoy va por el Charter Strike. Mr. Palomín con todo, se gasta absolutamente toda la plata. Sabe que le dio un personaje en la banca. Le da lo mismo, Toring Ball, Overhead, por abajo, lo presiona. Mr. Palomín no para, él se le ahora a Hyder, mata en todo. De nuevo desde el aire, Ignatius sin problemas. Y la regla con una garra. La regla con una garra al final ahí. Ignatius se queda con esta ronda. Vamos al quinto episodio de esta segunda pelea. Mr. Palomín viene con un Ryo Sakazaki con casi 2 barras y lleno de vida. Creo que tiene casi 3 barras ahora solo Ignatius. En cualquier momento puede entrar con el clásico combo que ha hecho Whip y que le hemos visto muy, muchas veces a Whip. Le va a pegar caleta. ¡Ay! Vamos a confirmar. Palomín poniéndole el tope. Vamos a confirmar la barra, vamos a gastar. Y Palomín se queda con la segunda pelea. Con un trío sumamente sólido, bastante seguro en su juego. Ignatius, me atrevo a decir, parte jugando muy bien, parte pero con todo. Pero de a poquito, en cuanto le empiezan a leer el juego, ya la cosa empieza a cambiar. Y esto Mr. Palomín lo huele, sabe. Y hay cambio de orden pedido por Ignatius. Vamos a ver si quería calmar un poquito los ambientes. Shermie punta, Blumeri ancla, Luong va de medio. Get ready for a battle of titans. Blumeri de ancla, a ver si puede lograr hacer algo, porque Palomín está como agarrando vuelo allí y es peligroso. Peligroso cuando estos se empiezan a disparar para un puro lado. Se están comprando a palo la agarre. Están comprando y va con hilo curado Palomín al parecer, porque no le importa nada, cortando todo su paso. Buen ciclo kick por aire, presiona de manera excelente. Ignatius full esquina, en el FL se logra escapar por fin. La cambia de lado, Mr. Palomín contesta por abajo sobre Ignatius. De a poquito intentando recuperar el terreno sobre Ignatius. De pace Mr. Palomín va por el 5 kick que sí llega. Ambos con una barra, entra desde el aire, se la gasta, debería matar. Se la gasta, debería matar. Nada más, si se gasta la barra en 2 VX, lo logra. Ahí, Palomín se queda con la ronda 1 y el daño, viejo. Que pone Critical Kill poniéndole la ventaja ahora con Chingu Yaoki Palomín. Entrando ahora Lugong a ver qué puede proceder. Nicoleto tiene 2 barridas. Ignatius va por el Shatter Strike, recupera recursos para ser exitoso. Va con todo solo Ignatius, se queda con casi 2 barras ahí en el bolsillo. Presiona con ese Jump CD. Mr. Palomín en este momento ahí está teniendo problemas, aunque está en modo presión, está en modo ataque. Solo Ignatius también está en peligro. Esa barra de guardia empezaba a bajar ya peligrosamente. Tiene 2 barras y media. Mr. Palomín quita en su ofensiva. Ay, cómo lo presiona. Vamos de nuevo por el ataque. Solo Ignatius con 2 barras y media. Buscándolo. 5 kicks por aire. Mr. Palomín. Con la burla. Ex. De nuevo el TP. Igualando la situación, Mr. Palomín. Vuelve a poner la situación. Este igualdad Mr. Palomín con ese DP. Ay, falta poco. Solo Ignatius logra más daño. Y ahí está. Respira un poco. Y Maguito acaba de canjear también un audio. O sea, un saludo. Le vamos a dar un saludo a Mago acá de la medialuna. Porque jugó con la roja. Así que gracias. Y me lo ocurrió esa idea, weón. Así mismo, así suena. 3 barritas y media para cada uno. Y Mr. Palomín rápido lo soluciona. Ahí nomás. Y ahora, ojo, que viene esta Blumeri con 4 barras. Oye, Palomín, 4 ahora barras. Está a punto de. No lo duro. Overhead inmediato. Sobre cabeza, CD. Uy, no quiso confirmar de puro cagado. Sí, se está guardando las barras. Y ojo que Ignatius tiene 5 barras. Tiene bastante barra, va a dejar una posición muy mala a esta Leona Hayden. Ahora sobre todo, intenta el slide X, no le sale. Fuerte. ¡Ay, no! ¡Tocó Climax! Por favor, tira el Climax. ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¿Por qué no lo tira? ¡No se lo quiere gastar! Intenta la net X por algún motivo. Ignatius todavía con casi 5 barras. Gana por aire, tiene 5 barras. Entra por arriba, Shatter Strike. Esto debería ser suficiente para matar. Gasta la plata, Ignatius. ¡Gasta la plata, Ignatius! ¡Qué buena! Muy bien optimizado lo
que hace el gol en Nashville. Vamos así a la ronda número 5. Lo vamos a poner en palestra también con el emote Tangaku. Ok, ahí, se viene. Se tiene. Y también se viene este Río Sakazaki de 4 barras rayas que tiene Víctor Tornillo. Y le pediste al DP. En su Pokémon Gex. DP de nuevo. Vamos, Rambo. Después tira el doble. No, ni siquiera tira el doble. Y sigue Kitatsu. Nos vemos. Climax. Adiós. Esa vesícula, ese vaso, ese páncreas, ese estómago y ese hígado pueden decir adiós. Palomín. Quedamos 3-0 en este set. 3-0. Complicada la tiene solo Ignatius. Necesita volver al orden, necesita tomarse un pequeño tiempo, una pequeña pausa y por supuesto tratar de retomar. Ignatius a lo mejor podría cambiar de personaje, no lo sabemos. Creo que va a ir con las mismas tripletas. A ver, sí, misma tercia, mismo orden también. Así que vamos a revisar qué está pasando. Señor director, le aviso desde ya que hay un cambio en las posiciones. Está Mr. Paromina en el lado del player 1. Está solo Ignatius en el lado del player 2. Vamos a ver cómo se desenvuelve este cuarto combate. Al parecer, Mr. Palomín viene con hambre de victoria. Quiere llevárselo limpiamente con un 5-0, pero solo Ignatius no. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, querido Goros. Lesiona bien ahora Ignatius. Entra con Cherny. Hay candado ahí. La presión buscando el cross-up. El timing perfecto ahora. Buen DP de parte de Mr. Palomín. Otro más en reversa. Lo que saca Chingo, viejo. Hay presión ahora. Por arriba. Viene Chingo con el D. Standing D para sacar la presión. Tratando de entrar. Buen CD de parte de Cherny. Entrando ahora con el corner carry. Tiene que dejarlo con mucha calma. Ahora entra Cherny. Sigue por ahí. Hay presión otra vez de Sol Ignatius. Hasta que cambia, lo hace gastar barra, viejo. Uy, muy móvil el juego que está presentando también solo Ignatius. Mr. Palomín de a poco empieza a agarrar vuelo, empieza a reencontrarse. Se equivoca en ese grab ex solo Ignatius. Entra Mr. Palomín completamente libre y nos vemos. Adiós. Adiós. Goodbye. Chao, nos vemos. Saludos a Doboroneco, saludos a Tomichi, a Maniac, a Airstrike que nos siguieron hace 30 minutos a Brox. Bienvenidos al canal. Todo negro y Elisauro, por si acaso. A mí no me engaña. Tiene casi 3 paritas ahora solo Ignatius. Mr. Palomín a punto de perder de 5. Buen game, y que es solo Ignatius. Bien, buen daño. Chao, Shin. Adiós. Perfecto ahí para Ignatius. Nos vamos a la ronda número 3. Un poquito complicado este mayo veneto para solo Ignatius. Necesita sí o sí empezar a eliminar esa león. Necesita gastarse más barras. O sea, se ha sido muy conservador en este momento. Uy, ahora con 3 barras por jugadores. Mr. Palomín super móvil, intentando ponerse a la par del juego que presenta la Lubón de solo Ignatius. En este momento se empieza a rotar de manera bastante ágil entre ofensa y defensa. Me gusta lo que está presentando. Ojo, el Disclasher. Vamos por el super doble, esto va a doler. Cuidado con Ignatius que tiene 4 barras. Si hace algo que entre, va a doler bastante. Están las patadas débiles, está poniendo un poco nervioso al parecer. Mr. Palomín tranquilo, Mr. Palomín con el daño, toma la distancia, intenta el overhead, se repliega, entra Ignatius y esto debería doler bastante. Uy, se decide ahorrar la barra, entra por aire, va por el CD, Slasher, casi, arete, peligro. Mr. Palomín lo controla, con una sola barra por el momento. Ignatius tiene una sola oportunidad, y simplemente le roza la uña del pie con la punta del bototo. Y se queda Palomín con esta rota también. Ay, loco. Lo que tuvo ahí con el chatter se lo castiga y se desmoraliza un poco ahí. Pero Ignatius necesita perder la paciencia y la cordura y desatarse un poco más porque si no Palomín se le va encima. Oye, es súper afectado lo que dice de repente ahí. Uy, no, eso no. Sí, no es, diría el flaco. Buena la presión que mete Palomín, pero optimizando hasta porque sí. Buen blowback ahí de Ignatius y es súper cierto lo que decía Hugo. En esos momentos es cuando Ignatius tiene que volverse loco, es cuando no puede permitirse replegarse porque sí. Ahí Palomín te ve defendiendo y ya no te lo saca de encima. Ya, mira, el otro día hablábamos con R-Pong, hablábamos con Luis y nos decía de los dos en algún momento tenían que gastar y tratar de concentrar el daño rápido. Tenía mucho. Mira ahora, mira. Cala mucho, sí. Bien, ahí está extraordinaria la presencia solitaria para castigar. Tiene que gastar lo que tiene los recursos, tiene 2 barras, un chatter, sigue, necesita ponerse en campaña ahora Yuguleto. De a poquito está recuperando el terreno, solo Ignatius. No, inmediatamente a Este climax, está matando. Por supuesto, de nuevo. Un golpe.
nos vemos de nuevo a la UCI y esto es momentáneamente un 4-0 a favor de Mr. Palomino. Ahí para poder hecho el cómic, pero Palomín le dice no. Viene el aletazo de la paloma, activo y nos vemos. Nada más, caratazo a la nuca y nos vemos. Y hay selección de orden por parte de Sol Ignatius. Vamos a ver cuál es el último cambio que propone, porque literalmente esta fue la última oportunidad que tuvo Sol Ignatius para hacer cualquier tipo de cambio. A menos que en el futuro, si es que Sol Ignatius gana, Mr. Palomín también decía hacer algún cambio de orden, por lo menos. Es lo único que ahora puede hacer Ignatius. Y vamos Jeremy, vamos Luong, vamos Lumeri. Simplemente quería tomar un poquito de aire al parecer. Y con esto nos vamos a la quinta pelea. Vamos, Ignatius, a ver si logra dar vuelta a la pelea. Tiene que sí o sí ganar sets. Ya está presionado al máximo. Entra muy bien el inicio. Trata de castigar a Chingo, pero no puede. Lo deja de tiempo. Chingo, kick para la presión. Buscando el cross para un inteligente jugando el juego de aire de Chingo. Uy, el agarre reversa. Lo cambia de lado. Esto es positivo. Esto es bueno para Ignatius si mantiene la esquina. Pero el critical de Chingo que lo saca con ese type fake jump. Ay, 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 la presión de Nicoleto sigue hacia adelante, va por abajo. Uy, el confirma ahí. Buscando, uy, Chingo Kick. ¿Cómo la ha pagado la Chingo Kick, viejo? Chingo Kick. La de siempre, uno cuando dio los videos y estaba en 97-98, pero aquí era una de las cuestiones que más se escuchaba. Oh, Robocop, viene Chingo ahora, saludo a Robocop. Calentando el parlante ahí, Palma Ross nuevamente ahí haciendo acto de presencia y el Chingo Kick, por supuesto. Vamos por el Bodega X, conseguimos Critical. Se equivocan el Jogo, lamentablemente, para un solo Ignatius full defensivo que agarró el trabajo por el Chingo Kick y no castiga Ignatius. Va por el DPX, Mr. Palomín va absolutamente con todo en este momento. Intenta de nuevo eso, no sale, presiona de vuelta Ignatius, que tiene la casi 3 barras. Ahí está la tercera, vamos por el Super, me quedo con 2 barras de Ignatius. Intenta por abajo, Mr. Palomín full defensa en estos momentos. Takeki, ahí, ahí se vuelve a replegar. Nuevamente, otro tail, vamos por el EX, Ignatius, queda en excelente posición, esto va a doler bastante, no se gasta la plata, no se gasta la plata, intenta el fuerte en este momento. Mr. Palomín bastante tranquilo, jugando, contando, barra pegando, el Chingo Kick, va por el agarre, y para la situación, ahora está para cualquiera, vamos por el R, increíble, super doble, increíble ahí lo que hace Mr. Palomín, que ojo, en este momento queda en posición de set point. Orochinaki, que no veo Orochinaki. Exactamente. El Orochiwawi, ese. El Orochiwate. El Orochiwate, exactamente, el Orochiwater. Ahí está, pegando los chicos. El Orochiwater revende. Ya no, ese no, ese no, ese está prohibido. Ese está prohibido, ya no. Le mandamos un saludo a tío Rockly, que un 7 el otro día en España lo hemos reivindicado. Exactamente, exactamente. Ahí los cabros que se han andado cuando no tienen que pelear. Por supuesto, somos coferos, es lo que hacemos. Para eso nacimos. Oye, bien ahí, tal cual. En esos momentos Ignatius usa los de loca. Vamos. A los chicos tecno. Uy, muy buena presión ahí la que está metiendo Ignatius de vuelta. Le corta el charme. La presión va con Liex esta vez. Harto daño, lo tiene en la bolsa, lo presiona nuevamente. Ignatius con todo, buscando el perfecto. Cásate la plata, hombre, saca la pesa. ¡Me gusta a mí! ¡Ese, Ñigoleto, ese! ¡Esa es! Es lo que tenía que hacer. ¡Se volvió loco, se detonó! Ulorate sigue siendo en este momento set point para Mr. Palomín, que busca el 5-0. Solo Ignatius en este momento está ahí de a poquito, un poco más relajado, un poco más de cabeza fría, pero Mr. Palomín viene con todo. Va por el campo de lado, el Shippuke Actex equivoca lamentablemente al intentar violar el Sunrise Chicken, lo presiona de vuelta, Sol Ignatius intenta Shatter, ambos con 3 barras, casi 4 para Mr. Palomín, saludo enchaquetado, ahí que está en el chat, vamos por Sunrise Chicken y X, DP, vamos por el Rico Rambu, y esto es Oshogoken Level 2, mucho daño, peligro para Ignatius, lo violé con el DP de nuevo Sunrise Chicken, y eso fue Tigre Caído, suelta la palanca Ignatius, se resetea el combo, por favor, hasta que no aparezca la pantalla de victoria, aunque no saque la mano del stick. 5-0 a favor de Mr. Palomín. Valen Tiger, dicen algunos. ¿A qué hora juega Ignatius? Oh, viejo, no sean así. Quiere Ignatius, no, agradecido con los chicos. No lleva ni 10 segundos de terminado, los cabros soñando al toque, me encanta. Agradecido con los chicos por la participación. Se lleva la victoria Mr. Palomín por 5-0 zapatero.
Ay, ay, va a tener que ser Merito Ignatius para la revancha, porque se fue Zapatero. Exactamente, exactamente. Va a tener que hacer algún mérito por ahí y regalar un sub si es que quiere volver a participar. Así es. Así que, chicos y chicas, de nuevo, muchas gracias por estar acá acompañándonos en esta noche de jueves 30 de marzo y haciendo casi un cuarto para las 11 de la noche. Sigan compartiendo el link de la transmisión, twitch.tv/F6eSport. Regalo una suscripción, regalo un like. Gaste su Prime en este canal para que podamos seguir haciendo contenido y subiendo los pozos de premios, señores. Hoy hablando de pozos de premios y hablando de contenido, cuéntame qué pasa mañana. Mañana, primer clasificatorio de COP 15 en PS4, hasta el crossplay. En el crossplay ya van a entrar todos. Mañana, primer clasificatorio, 32 jugadores ya confirmados. A las 9 de la noche vamos a estar empezando. Ya, no van a pasar obviamente todas las peleas. Vamos a marcar las peleas que van a pasar por el stream y vayan a ir avanzando rápido porque tenemos que terminar a eso de las 12 más o menos. Entonces, va a estar bien bueno, sí. Hay alto nivel. Hay gente de Argentina, hay gente de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, obviamente chilenos, así que va a estar buenísimo, Yigoleto. Exactamente, yo voy a ser súper honesto, súper, súper honesto. Ojalá que mañana no gane nadie de acá. Sería bacán si gana alguien de acá, genial, me quedo con eso. Pero la mejor manera en la que podamos crecer es enfrentándolo a las escenas de afuera y que nos digan dónde están las falencias. Eso se ha dado en absolutamente todos los juegos. Nunca hay que hacerle el asco a la competencia regional internacional. Jamás. Los chicos de afuera tienen cosas que nosotros no tenemos y viceversa. Los chicos de afuera también carecen de cosas que aquí sí tenemos. Así que, qué mejor oportunidad para seguir subiendo el level. Señores, comparta esta transmisión. Suscríbase al canal si le gusta lo que estamos haciendo. Y por supuesto, comparta toda la actividad en el Facebook, en el Instagram. Y denle like al canal de YouTube. Queremos llegar, ojalá, sobre los 500, sobre los 1000 en YouTube. Si usted puede, exclamación YouTube, y ir, darle a suscribir, se lo agradeceríamos un montón. ¿Con qué nos vamos, Yigoleto? Main Event. Bueno, nos vamos con el plato de fondo. Exactamente, vamos a presentar a los dos siguientes players. Ex capitán del equipo de La Vara, skater profesional, profesor también de profesión, uno de los jugadores de King of Fighters más connotado, también con un pase a Leo una vez, tiene terreno internacional, tiene terreno nacional, me refiero a nada más ni a nada menos que a una de las nuevas contrataciones de F6 eSports, es nada más ni nada menos que F6, poderoso. Y por el otro lado tenemos a una también de las contrataciones quizás no tan nuevas, pero también sí recientes del equipo Nemesis. Me refiero a uno de los jugadores que al saltar a la escena de King of Fighters 15 ha dado una sorpresa gigantesca. Empezó con la escena en 2002 UM, hace muchos años lo veíamos jugando King of Fighters 11 en los Dianas, de ahí viene su nick. Me refiero a nada más ni nada menos que a Nemesis Antibae. Última pelea de la noche, gente querida, gente bella. Y saludo a la Bessie, ahí también está en el chat. Saludotes para ti. Saludo a la Bessie que viene. Viene Mauro Thor. No, viene Mauro Serpa. Viene Antibag, que está en la sala. Estamos esperando a Poderoso. Viene Poderoso ya, dice por ahí. Void. Dice que quiere hacer justicia hoy día. Exactamente. Aunque ya la gente votó en el chat. Dice que 90% de las personas dicen que va a haber Option Select. Pero ahora yo creo que podría salir otra encuesta para que la gente gaste sus puntitos derechamente. ¿Quién cree que va a ganar? Tengan los puntitos ahí preparados porque la encuesta va a salir en cualquier momento para que puedan votar por sus favoritos. Si es Poderoso, si es Antibike, por supuesto ahí ustedes van a poder hacer la votación. Justo me acaba de salir una publicidad en el Twitch, así que menos mal que estamos en pleno receso. Aguante. Vamos, bueno, Mauro, dice ahí Robo, ahí mandándote todo el apoyo. Cacha Ignatius dice, si Palomín gana, me da el beso. Oye, ¿qué? Bien. Recuerda que mañana, torneo de KOF, la próxima semana, el día martes, versus con Dragon Ball Fighters, dos jugadorazos de la escena con los que vamos a tener entrevista y conocer un poco más de lo que está haciendo Don Irra y la gente de Dragon Ball Fighters el día jueves. Ahí vamos a tener. Don Irra lo tiene guardado. Don Irra lo tiene guardado. Yo no le pregunto a Don Irra, le voy a decir ¿Quién juega? Yamique. Después tenemos el jueves duelo de titanes, porque los duelos de titanes van a estar tratando, estamos tratando de hacerlo volver los jueves como lo teníamos siempre. También de Dragon Ball Fighters, 3FT5, extraordinario. Y el día domingo el primer clasificatorio de Dragon Ball Fighters. Así que no se preocupen, va a haber acción para rato, hay stream para rato. Después de que termina la cola con Rev 2, vamos a tener la segunda ronda de todos los torneos. Y a lo mejor por ahí, boleto. Un torneo de despedida de Street Fighter 5. Todavía estamos en conversación.
torneo de epitafio. El epitafio se va a llamar Aquí Yace Street Fighter 5. Nunca nadie te quiso, pero bueno, bastante sin pena de gloria. Ahí está. Exactamente. Nadie te recordará. Manda saludos Street Fighter 4. Puta ya. Cachamago dice: gasté 8 lucas por el Mauro. No. Inmediatamente poniendo todos los puntos. Abortando el rancho, Maguito. Y hablando de Mauro, que Mauro todavía no llega, así que por mientras, chicos, vamos a presionarlo. Aparte de presionarlo, por favor, sigan compartiendo el link de la transmisión en todas sus redes sociales, twitch.tv/f6esports. Oye, hay un cuarto suscriptor. ¿Quién se suscribió hace poquito? No me alcanzó a ver. Dígalo. No me alcanzó a ver, viejo. Dígalo. Ay, se me perdió. Porque habían tres y ahora hay cuatro. Alguien se suscribió de los chicos, no sé quién, pero gracias, cabros, se agradece siempre ese amor, ese cariño hacia el canal. Entra Derek Zoolander, viejo. Entra Derek Zoolander. Nos vamos de lleno a tierra de batallas. No, nada que ver. Esto es. Tampoco nada que ver, viejo. Esto es esto, señores. Ahí sí. Cacha, y ahí Mago dice, ahí de ir bien pone antes. F6 poderoso, ahí con uno de sus regalones con Rock Howard y Nemesis Anti-Bike con su regalón. Veo a dos máximas en la escena por el momento y el que está dando más cara es el de Anti-Bike, que esperamos que también le den un cariñito a Máxima, porque es un personaje que lamentablemente no se ha visto tan regaloneado como el resto del cast. Anti-Bike del lado del Player 1 con Joe, Máxima y Andy. Poderoso por el lado del Player 2, que va con Rock, Yuri y Luong. Bastante interesante lo que proponen ambos, bastante divertido. Vamos a ver cómo sale esta pelea, este main event del día de hoy. Y nos vamos a Yugole 2. Cacha, hablando de Máxima Player, justo llegó Totito. Muchas gracias por pasar por el chat. Hoy va también inmediatamente ahí. Poderoso, mandando mensaje, pero clarísimo Antibike que se para con DP para contrarrestar un poco ahí todo el hype de Poderoso. Barra todavía, media barra esta vez para los dos. Buen slide por parte de Antibike, lo presiona, no alcanza a castigar ahí Poderoso, otro slide más, se repliega Poderoso, confirma el JT, intenta cross-up, ahí está, se queda en la combinación lamentablemente, Antibike en aprietos, gana con el slide, pelea entre los medios de la pantalla, una barra para cada uno, de a poquito intentando el Antibike, armando el daño, armando la propuesta, Poderoso en esquina, entra con el overhead, presiona Antibike, no lo perdona, sigue todavía, no alcanza a castigar Poderoso, gana el aire, por abajo entra Poderoso, se le cae la combinación nuevamente, una barra para cada uno, sabe que no, perdona el daño, lo yaglea nuevamente, Antibike no perdona. ¡Ay! No se lo alcanza a llevar, se queda con una barra todavía, vamos por el agarre, peligro, Poderoso no por las cuerdas en este momento, y el trade favorable a Antibike le entrega la primera ronda, apretadísimo primer encuentro, querido Hugo Ross. Brígido starter, ambos con poca vida, finalmente Antibike logra cerrar la pelea. Vamos a ver qué le pone ahora. ¡Uy! Un super al tiro, viejo, qué dolor. Corner carry Antibike, que está jugando muy bien, hay que decirlo. Subió mucho el nivel Antibike a lo que solía hacer. Totalmente de acuerdo. O sea, con lo que solía hacer, yo creo que Hugo Ross jamás se va a referir a que haya sido un low tier en la escena. Para nada, Antibike tiene bastante experiencia, un jugador bastante experimentado, valga la redundancia, y los haga relucir por dos con ese Yo Higashi, pero es la que más logra deshacerse tanto de Luong como de Yuri. Ahora viene Rock Howard, vamos a ver si la historia se repite. Oye, Robocop se suscribió también al canal, agradecido Robocop, agradecido a todos. Viene la presión, hoy Antibike está jugando. Ese Yu es del diablo. El del diablo del Antibike. El del mono. Uy, Mr. Magicón. Uy, mucho cuidado ahí. Poderoso ahí intentando sellar la pelea. Muy bien. Y ahí está nada. Chao. Muy bien. De todos modos ahí Antibike se le cayó. Pudo haber entrado después de ese rebuken. Sí. Y ahora viene Maximo. Oye, pero vamos a ver qué propone, porque el máximo de Antibike igual es pesado, ¿no? Sí, mira, mira cómo aprovecha el arro por ese hombre. Y aquí no perdona, la mitad de la vida te quitó. Afuera la mitad, solamente por haber tirado un normal que creíste que iba a pegar y gracias totales. Se para con Racing Tackle ahí poderoso, tiene cuatro barras de Cerro Tower. Va por el Repugen, intenta John CD, lo presiona poderoso, mete más daño, Antibike en esquina que no puede escapar, va por el Sword Switch en este momento, Chilena Ice también, hombro de nuevo, Rainy Storm, mucho daño, tiene casi tres barras, y es, uy, muy buen daño de vuelta a Antibike,
ya vamos por el láser. Se lo sabía el Jack, sabía que iba a rolear. Increíble, no presiona nada. Racing Tackle, poderoso con el agarre, será suficiente. Se equivoca también y lo resuelve con un swing. ¿Qué pasó? El festival le centró. La mamita, viejo, que se va a mover el chat. La mamita, viejo. Tiene que hacer el remo total, poderoso ahora contra. Andy Bogart, viejo. Andy Bogart, viejo. Tiene tres parritas ahí, poderoso. Va por el Shocken de nuevo anti-bike. Agarra, excelente el setup. En peligro, poderoso. Presiona el anti-bike y está esperando el reloj. No importa, está bien, está bien. ¿Sabes por qué está bien? Porque jugó bien anti-bike. Porque presionó bien con Joey Gachi. Está bien, está bien. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Anti-bike tenía toda la apuesta en contra. Eso es todo lo que voy a decir al respecto. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando el combate. 1-0 a favor de Nemesis Anti-Bike. Hoy le mandamos un saludo gigante también a toda la gente de Nemesis. Si hay alguien presente por ahí. Así es. Nemesis. Veo ahí Nem, Tangako el juez. Nem todavía sigue, o sea, Tangako sigue siendo Nem. Así que, apañó. Wiz también estaba por ahí. De toda la gente de Nem. Saludos de gigante. Una presión ahí por parte de Anti-Bike. Va por el sweep en este momento. Poderoso ahí en móvil, gana el aire no Anti-Bike. También super móvil, jugando exactamente en la misma tónica. Buen slide, Anti-Bike, pero controlando la situación de super buena manera. Poderoso está en graves aprietos. Segundo verge de Danilo, logra escapar. Poderoso, insiste Poderoso en este momento. Gana con el touch y Anti-Bike. Lo viste, pilló de largo. Se fundió Anti-Bike, increíble. Oh, qué buena primera ronda, viejo. Ready? Ay, ay, ay. No se nos vaya a tiltear, capitán. No se nos vaya a tiltear, te vas, dijeron. No, por favor. No, por favor. Poderoso, cálmese un poquito. Anti-Bike. Hoy, muy buen Demon Flip. Ahí termina una garra por parte poderoso. Le carga el Koken. Intenta la dive kick. Gana por aire muy bien ahí Anti-Bike. Tiene tres barras poderoso ahora. Que tiene que mantener más vivas a Yuri Sakazaki. Que ni la vimos en la pelea anterior. Anti-Bike se encargó de decirle no Yuri que te mean. Tiene dos barritas ahí Anti-Bike. Lo queda poderoso. Entra poderoso. Bien ahí. Nada más. Por fin lo logra solucionar. Queda viva a Yuri Sakazaki. Nos vamos a la ronda número 3. Y ahora viene Máxima. El personaje más complicado creo yo que tiene Anti-Bike. Esto más que Andy, porque no sabe jugar muy bien, hace mucho daño con el mono. Entra de repente con un arma que no te lo esperáis de tanta poca costumbre. Es lo que le llamamos carácter especial, básicamente. Exactamente. Uy, esta vez es canon, casi 4 barras ahí para Anti-Bike. Ya tiene esas 4 barras, peligro para Poderoso que también está por presentar esa 4 barra. Bueno, alcanza el Jogger con esa garra del Demon Flip. Guatazo, no resulta, intenta los Jam CD. Ataca el poderoso suerte que no deriva nadie. Ahora sí, hay activación. Esto debería doler, esto debería matar. Poderoso complace, me dame feliz y no pasa nada. Dame feliz, sí, Anti-Bike va con todo. Vamos por el super. Se guarda la barra también ahí Anti-Bike. Igualdad, ay no te creo, de nuevo, por favor. Otra más, dame feliz. Insiste todavía, entra con explosa. Ahora Poderoso no soluciona. Qué interesante combate. Poderoso se queda con esta ronda. Voy a anotar al tiro que hay que hacer tres emotes. El Willisador, el Hazme Feliz. Exacto, Hazme Feliz. Lo necesitamos también. Y ahora viene el Andy Bogart de Anti-Bike. Cambio de lado por el salto mutuo. Con Koken ahí cargado de poderoso. Gana el aire Anti-Bike. De nuevo ahí. Naken y nada más. Cortitos por abajo y Anti-Bike con un perfect lleva la pelea de la ronda número 5. Esto va a ser Andy contra Rock Howard. Ay, 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 viejo. Poderoso está ahí al borde, está ahí al borde, pero ahora tiene 4 barras. También las tiene Anti-Bike, necesita sí o sí entrar a la pelea, entrar y confirmar. El primero que entre aquí va a doler un montón, Gigoleto. Tal cual, ambos tienen plata para gastar, demasiada. Anti-Bike está tomando la iniciativa claramente, Poderoso full defensa, doble esto, ahí, después de secuestro, sí. Adiós, ¿dónde está Rock Howard? Ahí está, nos vemos, adiós. Codazo directo al plexo solar. Ese Rock Howard no dijo ni las buenas tardes. Anti-Bike se encarga de mandarlo para la casa. Estamos 2-0 en el marcador. Se lo cogoteó. Se lo cogoteó al final. Hay que decirlo, se lo cogoteó. Vamos a ver si hay algún cambio en la estrategia de poderoso. Sí, cambio de orden, efectivamente. Yo lo predigo. Yo también digo, yo creo que Yuri tenía que ir primero. Esta. Tal cual. Es el personaje que tiene que detonarse con ese mono. Exactamente, ahora vamos a la tercera pelea.
Compartan por favor el link de la transmisión, twitch.tv/F6Esports en todas sus redes sociales. Duelo de titanes de King of Fighters 15 previa al Bronze Qualifier de mañana. Entra yo y Gachi, DP nomás. Cuidado acá porque aquí ambos tienen DP bueno, relativamente. Así que los dos tienen que entrar con mucha paciencia y harto salto de parte de ambos. Siento que falta castigo a los saltos. Muy buen daño, se quedó. ¡Oh! Igual llega el último hit del Byakuretsu Ken. Poderoso ahí intenta meter presión de nuevo, gana el aire aire anti-bike, una barra para cada uno, presiona poderoso, Tagoken para el pushback, gana con el jump CD, Yogol exitoso por parte de anti-bike, oh, la conga se nos viene, mucho dolor, presiona, super, casi muerte, anti-bike, como no, la danza, un animal rabioso y tal cual, el castigo a la danza, prohibido bailar, dice anti-bike, te queda con esta ronda 1. Está complicando anti-bike. Ah, poderoso, tiene que empezar a hacer algo. Está tratando de tomar aire. Saludos a Renz, ahí que está en el chat también. Sí, saludos a Renz. Saludos a la gente de Cuarta Fighter, a todos los chiquillos del lado de norte. Siguen esta transmisión. Uy, ahí en la confirmación. Bien ahí. Optimiza, poderoso. Está volviendo loco ahora. Quick CD. Lado. Quería hacerle la misma. Quería hacerle la misma, ¿lo viste? Quería volver a hacer la misma. Yo también puedo irte ahí, poderoso. Increíble. Increíble que por fin empieza al parecer a tomar las riendas un poco de la situación, pero ojo que viene Máxima. Y como dijiste en una pelea anterior, Hugo le está gustando mucho Máxima. Poderoso tiene mucho el método para poder. Oh, vamos por el tackle X, harto dolor, casi dos barras. Entra poderoso, entrando desde abajo. DX, Yeti, bien ahí, consigue buen daño, buen pushback. Uy, se está poniendo interesante esto. Ahí está de nuevo con el bueno, Trosa, lo que hace el push ahí para tirarlo lejos, no más sale, no le quiero hacer tal. Mucho cuidado ahí, ahora si entra poderoso va a ver si le muestra un pegado. Pero que en entrar primero es antigua, que esto va a doler. Super uno nomás, nada más. Hoy, casi, poderoso por abajo, gana el aire, cambio de lado, está no overhead. Hoy, otro jump CD, antigua toma las riendas del asunto, guatazo, entra muy bien, se equivoca en la combinación, va a cáncer para atrás, se equivoca poderoso, jump CD, antigua, para uno, tackle, nos vemos, adiós, antigua, se queda con la ronda. Dolor, me duele la guata al final, care mal al Command Grab sin nasco, sin ningún asco, así muere, pa. Y ahora viene Rock Howard. Que lamentablemente ha sido un Rock Howard al que no lo hemos visto brillar mucho en pantalla. Y digo lamentablemente porque en realidad el Rock Howard tiene poderoso. ¡Qué buena conversión! Es bien flashy, bien flashy. Siempre es entretenido ver en pantalla, pero Antibag le está diciendo que no. Le corta el Command Grab X, va por el Jump CD poderoso. Le castiga el roll, se equivoca en el rango y ahí está, entrando desde arriba al final. Poderoso con muy poca vida perdida, se queda con el round y nos vamos ahora al episodio número 5 de este tercer combate. Si 4 barras antes podría volver a cobotear, así que tenerle mucho respeto en este momento. ¡Ay, ay, ay! De nuevo, va por el Refugian, por abajo, por arriba intenta, hasta target no funciona lamentablemente. Ahí está, confirmación de Rengi Storm y nos vamos de inmediato por el super doble. Mucho dolor el que logra ahí conquistar poderoso, presiona con normales, cambio de lado y Santibae. Intenta también los cambios de lado ahí con el salto, tiene casi 4 barras, esto le puede doler mucho poderoso si Santibae que no, bueno. Se decide por el chorro de no. Se equivoca de nuevo y ahora sí, chavos, nos vemos. Adiós, Sanaiken X, Sanaiken no, normal, adiós. ¿Por qué? La poderoso danza, se regala. La danza poderoso se regala. Poderoso se envuelve en un papel de colores. Se pone una cinta, se pone una etiqueta. De poderoso para Antibae. Aquí está, 3-0 queda el marcador. Ay, complicada la pelea, la tiene poderoso, está tratando de entrar ahora con mucha calma. Tiene que hacer un ajuste sí o sí de tempo, necesita sí o sí espaciar un poco más, no tirarse tan atrás, no tan adelante, controlar un poco el peso porque Antibac está paseándose mucho. Oh, sí. Y la soda pop ahí, gratis, nada más. Así que vamos a ver qué los tiene preparado poderoso para este siguiente combate. Sigue siendo el mismo orden por parte de Antibaek. Sigue siendo el mismo orden por parte de Poderoso. Joe Higashi contra Yuri Sakazaki. Ronda número 1 presentando duelos titanes de King of Fighters. Buen daño ahí el que mete Poderoso para empezar el round.
contacto neutro, anti-dive vuelve de a poquito, hay intento de recuperación de ritmo y ahí está, el abajo, golpe a Kurechu, lo termina con overhead, agarre y dice poderoso, vamos a ver cuál es la presión ahora, el Dante Cop de F6, muy buena la presión en este momento, por abajo está el anti-dive, uy, sigue presionándolo muy bien, ahí tradeo, favorable poderoso, buen espaceo con los Kouken, tiene que mantener así el ritmo, pero la oportunidad estaba forzando el corner carry, también paciente lo que hace la bandera de Nemesis. Insisto nuevamente, poderoso por aire, poderoso con el aire, adiós, eso siempre quita, siempre duele, poderoso se queda con este round número uno. Logró finalmente entrar, entró, eliminó al Joke que tanto le complica, pero ahora es máxima lo que tiene enfrente poderoso. Vaya ahí en el saque, con este elemento de Archibai, poderoso no desaprovecha la oportunidad para meter casi 400 puntos de daño. Increíble el daño, va por la patada fuerte anti-dive, cambia de lado con el tackle, se lo que veo, intenta con muy fuerte, antiaéreo, tackle 10, tiene dos barras, vamos a ver si hay Oki después de esto, presiona por aire, anti-dive no perdona, poderoso en esquina, intenta bajar esa barra de guardia, otro EX más, anti-dive, pero excluido en el tanque en este momento, poderoso sin poder responder y de nuevo la lanza. De nuevo la lanza, ¿por qué? ¿Por qué? Neva está jugando con mucha calma, va 3-0 arriba, no tiene que presionarse, no tiene que hacer nada, está con mucha calma. A ver qué es lo que propone ahora poderoso. Quiere jugar con mucha calma ahora. ¡Uy! ¡Vamos! Pero mal. No es malo lo que hace. Entra con el grito. Casi por el segundo. Intenta ahora la de anti-back, no perdona. ¡Tiro nomás! El confirma. ¡Uy! Lo cambia de lado y lo pilla, lo mata, ¿no? Sí. Señores. Bien ahí. Vamos a ver si poderoso sigue todavía manteniendo este ritmo que sin duda alguna lo necesita. Tiene ventaja en barra ahora antibag, también tiene ventaja en vida. Ahora poderoso le quedan los personajes. Lo está esperando bien, se equivoca en confirmar la combinación. Presiona de vuelta a poderoso. Antibag intenta entrar por arriba. Pero la patada fue la que entra. Por arriba de nuevo poderoso. Va por el tramadar, muy bien ahí. Me gusta lo que está haciendo. Ay, está dando el espacio para Mauro. Se está poniendo la fila. Exacto. Pero ahí, de a poquito recuperando la compostura. Anti-Bike en aprietos en este momento, pero tiene tres barras. Tres barras más para matar al Wong. Está poderoso. Y Exi, esto mata. ¡Ay! Se le cae, ¿no? La combinación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué poderoso! Poniéndole paño frío a la situación, diciendo, aquí está el Capi, aquí estoy yo, viejo, no estoy muerto, ni puedo todavía. Exactamente, poderoso descuenta en este set. 3-1 queda el marcador. Vamos a ver si es que llega a haber algún cambio por parte anti-bike, pero al parecer no. Vamos de inmediato a nuestro siguiente combate. Maguito ahí también, aguante. Aguante. Haciéndole aguante, el segundo del team. Ay, qué paciente, se quedó quieto un rato. Ahora sí una provocación. Yo creo que Antibag estaba tomando agüita, empezó la ronda y dijo, chucha, empezó la ronda. Así, buen TP ahí por parte de Poderoso. Presiona por abajo, ahí el capitán de F6. Del otro lado Antibag, sonea Poderoso. Por abajo con los normales Antibag, gana el aire Poderoso. Excelente parte de lado, ahí está X, TP. ¡Oh, qué bueno! Para terminar con la combinación con el Airgraph. Por aire en este momento de nuevo poderoso, le corta el soneo muy bien anti-bike. Ojo que anti-bike no ha podido entrar ninguna en la orilla y en la orilla es donde es más peligroso, cuidado, mira. Ahora sí. Lo logra sacar Mauro. Uy. Le compra Mauro. ¡No! ¡Se come la de arriba! ¡Ay, qué dolor! Lo había controlado súper bien. Había. Pero entró con uno en la esquina, que es lo que hace Antibag, y se llega a la pelea. Va con Luong ahora. Poderoso. Exactamente, una Luong que tiene en este momento tres barritas, también con una y media. Hasta con media barra, si es el correcto ahí, poderoso puede hacer la regla. Se gasta media barra, castiga de inmediato. Antibag, que está también al borde de la segunda. Poderoso con una defensa muy poco responsiva por el momento. Antibag de nuevo con el overhead. Hoy entra por abajo, harto normal. Poderoso escapa. Antibag presiona. Antibag de nuevo ahí, agarrando a poquito el ritmo de la pelea. Como el poderoso esta vez. Por favor, séllalo, por favor. Séllalo. Y ahí está. Increíble lo de poderoso.
que por fin, después de haber recibido a harta conga, termina con esta ronda a su favor y ahora viene Máxima nuevamente. Lo logra sellar poderoso, pero ahora viene este personaje que le ha traído tantos problemas. ¡Oh, el ciudad va por las veas! ¡Esto duele, viejo! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Qué lindo este climax! ¡Adiós! Increíble, como lleva la pelea a la ronda número 4, le da lo mismo gastarse la plata. De hecho, Máxima, si bien no es un personaje que se destaque precisamente por juntar barra muy rápido, sí tiene un par de cositas que le pueden hacer juntar barra de manera constante, pero también algo que le hace muy bien al personaje, considerando también lo limitado que es, que eso es otro factor a tener en cuenta. Máxima, un personaje sumamente limitado en varias cosas, y aún así lo logra sacar adelante, y todo el otro también logra sacar ya poquito esta pelea adelante. Tiene dos barras, tiene a Rock Howard todavía, no alcanza a castigar el rol, intenta lo presiona, esto debería ser insuficiente, no lo bote, mátelo, y ahí está, poderoso lleva la pelea a la ronda número 5. Venció Rock Howard, logró presionar a Antibike y ahora vamos a ver si puede cerrar la pelea. Mira, casi 3 barras Antibike, 2 y media poderosas, así que están bastante parejos. Casi 3 barritas de Antibike, logra la tercera barra, poderoso presiona de vuelta y la igualdad de condiciones se hace notar. Básicamente le queda una caja ahí para poderoso después de haber entrado. Le quedo con barra y media casi, dice poderoso, quien sigue presionando Antibike en esquina, que no puede escapar, no hay antiaire por parte de poderoso, gana con el chancillo y la bandera de los ahí está. Ojo, y eso mata. Doble, nada más, nada más. Despertó. Increíble, ¡viejo! Y confirmación al final dijo: DP, nos vemos, te pillé. Nos vemos. Uy, tenemos ahí. Antibike también tiene que ajustarse. Si recién había partido, pero como un avión 3-0. Como un avión se fue hacia arriba. Y ahora, como un avión se está yendo hacia abajo, al parecer, porque poderoso también le está mandando un mensaje súper claro. Más que poniéndole paño frío a la situación, descifrando el juego Antibike sobre la marcha. Porque está súper, súper difícil ahora jugarle a Antibike. Poderoso ahí presiona de vuelta en este momento. Y Mago dice ahí: ni 8000. Puede la por esos 8000 puntos de Maguito. Poderoso insiste. Gana con el Koken. Lo sonea. Vuelve a intentar presionar. No alcanza a castigar por abajo. Buen DP por parte de Poderoso, que cambia de lado nuevamente. De nuevo el Koken. Por abajo carga Koken. DP lo está esperando. Y el Tacrosan se escapa Antibike. Poderoso sigue metiendo. Ponga, sigue metiendo presión, una barra para cada uno, ahí hay la presión, el Erga PX, bolita, no alcanza a castigar Antibike, va por abajo con el slide, presiona de vuelta Antibike, no alcanza a entrar, turno de poderoso, podría ser suficiente, por favor hazme feliz, se equivoca lamentablemente, y ahí está, ese tradeo que le da la victoria en esta ronda a poderoso. Se enchufó con Yuri, ya eliminó a Joe, ahora viene el peligro que ha tenido, que le ha molestado tanto el máximo de Antibike. A ver, ¿cómo lo ¿qué hace ahí? Mira lo que hizo. Poderoso castiga. Lo está sacando de casillas, parece Mauro. Lo está esperando. Hay presión y contra el carry. No le compra el trap. Viejo, hay agarre. Está a punto de llevárselo. Y se lo lleva. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué? ¿Oye, qué? Tripleta alert, al parecer. Poderoso despertó. Esa Yuri saca ataque, está en llamas. Tenemos alerta de empate, tenemos alerta de tripleta. Ibai, bien presionador. Buen tradeo ahí, poderoso, para cambiar todo el paradigma de los saltos. ¡Oh! Y hoy esto va a ser activo, bien doloroso. ¡No! ¡Oh, el resto! No te creo. Por favor, poderoso. ¡Uy, casi! ¡No! Antibike ahí lo logra solucionar. Chorrepadán. Sigue buena posición, consigue buen daño. Poderoso sigue vivo, tradeo, ventaja para Poderoso. Gana por aire, agarre y dice Antibike. La cosa ahora está para cualquiera de los dos. Ventaja para Poderoso, le agarra el agarre Antibike, sigue soñando con esos Kishoken. Otros Kishoken más, a Naked. Intenta por aire, también Poderoso. Y ahí está, Insta Noel, que básicamente con ese salto corto, patada fuerte, Antibike se queda con la ronda 3. En cualquier momento Antibike se va a desatar, tiene casi 5 barras, pero el poderoso tiene 2 personajes. Sin embargo, Antibike, si toma la cantera acá, no te creo, lo desmoraliza y lo castiga inmediatamente. Soneo que veo, increíble ahí, lo de F6 poderoso, gana con el aire, presiona a ese Antibogar, hay DP por parte de Antibike. Intenta jugar por aire, ya sabe que no puede permitirse ningún chipeo, ningún tipo de daño más. Va por el agarre, tiene casi 5 barras, excelente. Casi lo intenta sellar ahí con el roll. Entra ese soneo, otro soneo más.
sigue con esos Hishoken. Bien, bien, señor. ¡Ay! Estaba buscando el paso en falso ahí de Poderoso Anti-Vax. No lo iba a tirar Climax en cualquier momento, pero Poderoso le dice que no. Poderoso pone la igualdad. 3-3 queda el marcador. Tal cual. Tres peleas seguidas, viejo. ¿Qué está pasando acá? Increíble ahí. ¿Será el renacer de Poderoso, viejo? ¿Estará volviendo a la escena? Nunca se fue de la escena, dicen por ahí. Nunca se fue. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Vamos a ver si hay un cambio en el equipo de Anti-Vax. Lo que sé que cambiaron en este momento es el lugar. Porque está Poderoso del lado del player 1 y está Anti-Vax del lado del player 2. 3-3, señores. Poderoso de parte del Team F6. Anti-Vax de parte del Team Nemesis. Está para cualquiera, seamos honestos. Está excelente el nivel del día de hoy. Ya comienza Leo Japón, ya comienza el clasificatorio de F6. Semana de COP, señores. Exactamente, bueno, aquí viene ahí el Five que hay con el Target Upper. La poquita Anti-Vax poniéndose en ventaja. Gana con el Tensi y ya sabe que no tiene que dejar vivas a Yuri Sakazaki. Se pone los pantalones, se pone full a la ofensiva en este momento Anti-Vax. Poderoso en esquina, intenta escapar, entra por abajo, ahí está Edge. Qué fuerte, agarre, me gusta lo que veo. La expedición excelente. Vuelve a entrar ahí muy bien Poderoso. Nea, entra el soneo, no entra el DP, gana terreno. Intenta Anti-Vax nuevamente retomar el rango. La mansa caja, otro antiaéreo más. Y Poderoso logra solucionar de muy buena manera esta situación. Poderoso se apropia de la ronda 1. Entró con todo, viejo. Está absolutamente vuelto, pero loco. Pero aquí viene el máximo, que ya parece que al parecer, si bien lo tuvo complicado, ahora está jugando con mucha más paciencia en contra del ojo, que Anti-Vax se desata en cualquier momento. No te creo, yo le hago daño. ¡No! ¡Dormé el combo! ¡Como Angrav! ¡Cuidado! Esto puede ser el inicio. Muy bien, Anti-Vax poniendo la seriedad, diciéndole no, Mauro, no estoy free, no eres gratis, nos vemos. Exactamente, a punta guatazo logra llevarse esa última ronda, ese peligrosísimo máxima con una barra, va por el tackle inmediatamente, el cambio de lado, la presión ahí Anti-Vax no se hace esperar, Poderoso intenta de nuevo ponerle baño frío a la situación, vamos a ver a quién le va a pertenecer el desempate, alcanza a entrar el cross, pero esto va a doler bastante, combinación sin completar, sigue bueno, agarra, lo manda a la esquina inmediatamente, presiona Poderoso, Poderoso con la rienda de ese ataque, toca en el super lamentablemente, otro cross up entre y esta vez gana con guatazo Anti-Vax, la presión que está metiendo ahí en la bandera de Team Nemesis, se vuelve a equivocar, intenta Poderoso después del CD, para cada uno, para evitar todo. De abajo entra, se equivoca en la combinación, Anti-Vax también se equivoca, no, cuidado, ay, duele, tiene dos barras y media, mata por favor, y mata, así que sí, Anti-Vax con Malazor, oh, esa weá, que como pone, en ventaja Anti-Vax. Se pone en ventaja Anti-Vax. La tiene complicada Poderoso ahora porque se está desatando el máximo, que era el miedo que estaba. Con una presión que te la encargo. Ay, 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 Anti-Vax, el counter, esto duele. Anti-Vax no perdona la mitad de la vida casi. No quiere saltar porque sabe que le puede pasar lo de delante. El agarre. Lo quiere cerrar ahora Anti-Vax. Anti-Vax lo quiere cerrar de una, no está ni ahí con nada más. Ay, ay, ay. 4 barras y media va a poder eso, ojo. Uy, regresó. Ahí está. La respuesta. Vamos por ahí. Doble. Lo tiene que hacer. Todavía queda una ronda. Queda una ronda todavía. Y se queda poderoso ahí con barra y media, casi 2 y casi 3. Ahora para el Anti-Vax de Anti-Vax. Ahí está complicado. Se vuelve. Sí. Esta ronda de desempate, si entra Anti-Vax una sola vez, ya la cosa se le termina inmediatamente a Poderoso. Buenos repuken, intenta ir a civil, buena presión de vuelta ahí por partida. ¡No! Poderoso, Anti-Vax, chao, se terminó. Por favor no lo botes y termina el play. Super doble y Anti-Vax logra el desempate. Marcador queda 4-3 en este momento en contra de Poderoso. Anti-Vax tomando la delantería, entrando con calma, poniéndole la seriedad al asunto y diciendo no, estamos muertos, voy a cerrar el match. Ambos están así, pero on fire, viejo, apretadísimo. Muy, muy interesante el combate por parte de ambos players. Al principio vimos que Anti-Vax estaba dominando de manera súper clara, pero al parecer ahí Poderoso logra ahí hacer sinapsis máxima y empieza a ejecutarse full. Tradeo ahí, igualitario para ambos.
intentando chupar. Está muy bien ese Kogue encargado. Por ahora ya intenta presionar de vuelta. Y va es poderoso Kogue, saca Saki también de vuelta. Ay, 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 que esquina. Activar con el overhead, va por el agarre normal, rodillazo al celular, otro overhead más, agarre normal, cachetadas a tu cara, dice poderoso, casi una barra, bien ahí, casi barra y media también en este momento, le falta todavía, pero ahí está, un poquito juntando el recurso, otra ahí por parte de poderoso, carga poke, buen DP de nuevo, está antibike a caer, se le veía varias veces ahora en esta pelea, tiene que guardar ahí, daño que no se puede permitir, seguir recibiendo otro más, ¿por qué? ¡Hágame caso! ¡No lo haga! ¡No salte! ¡God damn it! Presiona poderoso de vuelta. Entra por arriba en este momento. Casi al borde de la... ¡Lo pegó! ¡Lo pegó, viejo! Nada más. Te sabía que iba a rolear. Poderoso le tenía la mente leída. Se queda con la ronda nuevamente. F6. Poderoso. A ver cómo lo soluciona Antibag. Máxima de nuevo le ha dado muy buen pago. Listo la fórmula de Yuri. Creo que esto también es parte del juego que hace falta. ¡Qué daño! ¡El armor, viejo! ¡El armor! ¡Maldito armor! Dijeron por ahí. O bendito armor, es de las cosas ventajosas que tiene Máxima. Dejan al personaje ser. ¿Cómo se van a guiar por Máxima? ¿Cómo son así? Poderoso ahora viene con Long, viene con 4 barras. No alcanza a castigar, lamentablemente, después que se seguía en Whiff. Tradeo, gana el cross-up. Poderoso intenta meterse nuevamente en la defensa por Ibai. Ahí dos veces, otro más, otro más. Vamos con la tercera. Insiste poderoso, no lo perdona, lo está puro bailando. Le gusta lo que veo, casi 4 barras. Lo levanta de nuevo, intenta de destrozar, pero esta vez lo bloquea anti-bike, anti-aéreo, por abajo. No, ahora sí. Desastre de él, ya, ya. Ahora vamos a llevar la pelea de la ronda número 4. Toma la delantera por fin, al menos en este combate poderoso. Y bien se vieron Bartas media luna de la duda, en realidad le cambió el ritmo de la pelea, él empezó a cambiar el tiempo. Lo cual le benefició bastante. Hoy saludos a Diego Rodríguez, ahí que está también en el chat de MSL. Muchas gracias por estar aquí, Diego Rodríguez. Buena presión en la que no te creo. Esta vez, esto puede valer bastante. Optimiza al hombre, por favor, se le cae la combinación. Intenta hacer el chile al veces, no resulta. Anti-bike en esquina, que no puede escapar con casi 3 barras y media. Poderoso insiste, contesta anti-bike. No optimiza lamentablemente. No. Cambio de lado, otro por abajo poderoso. Esto puede doler mucho. Emplea lo que no caiga, que no toque el suelo. Vamos por el super. Eso es. No. Poderoso insiste. Ahí explota nuevamente por abajo y ahí está. Tenemos empate. 4 a 4. Queda el marcador. Poderoso y anti-bike. Llevan la pelea a sus últimas consecuencias. Increíble. Nadie se lo esperó. Lo resetea. Le deja al bajo. Le hace el combo. Lo da vuelta a Mauro Antibike en problemas. Después de haber partido con un sólido 3 a 0. Teniendo toda la palma en la mano. Antibike ahora está un poco complicado. Llegó el Leto. Exactamente. Claramente estamos viendo que el ritmo de la pelea, el ritmo ofensivo, el ritmo de en general, este partido está llegando poderoso, eso es algo de lo que Antibag tiene que apropiarse ya. No queda otra oportunidad, ya no quedan más chances. Muy buen drive por Antibag, eso es. Y Akurel su ex termina ahí con la combinación, todavía no termina, que no caiga, que no toque el suelo. Vamos a optimizarlo, maldita sea. Sigue insistiendo, patada fuerte, peligro para la Yuri de poderoso, margen no, pero ahí está el Rayoker, que estaba pidiendo borros. Pero la presión no está nada, ojo, este match es todo nada. Bombat, casi va poderoso ahora. Esto va a doler bastante, vamos a ver cómo se dice, cómo se queda. ¡No! ¡Oh, el reset! Se puso ambicioso, intentó ir por el reset, pero el simple agarre de Antibike le pone un sello a esta primera pelea, a esta primera ronda. Vamos ahora con Luan. Ay, 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 esto es todo nada, Yigoleto, este es el match, así que se tienen que jugar la vida ambos. Una barra por fin todavía. Y para presionar precisamente nuestro amigo poderoso lo devuelve bien Antibike. Poderoso en este momento bajo el EX, medio pelea, se equivoca en el segundo EX, sería prácticamente sin barra, solamente media barra para meter un EX y sería todo. Slide dice Antibike, bueno, la presión ahí por parte de la mente de Batinés, como se repliega poderoso en el momento exacto para no caer pesa del slide. Increíble, casi lo pone la primera barra, ahí está el slide de Antibike. También bastante cómodo en este momento, a pesar de que en poca vida sabe que recién es su primer personaje, puede perderlo, puede darse el lujo de jugar de cierta forma. Dos barras tiene Antibike en este instante, intentando hacerle la misma, esta vez no resultó. Por abajo poderoso, bloquea Antibike. Me gusta ahí lo que está proponiendo de nuevo el favor de Nemesis. Ay, ay, otro geek más poderoso intentándolo. Ahí lo pillaba dos veces con el CD.
Entonces en alto rango, que es bastante rápido, así que ahí Poderoso logra llevarse la ronda número 2. Mi juicio, esta es la pelea que define un poco para dónde se va a inclinar la siguiente. Máximo personaje que estaba complicadísimo, Poderoso. Antibac va muy bien con el personaje también, especialista total, pero en cualquier momento te viene un Human Grab encima y te desmoraliza, así que tenés mucho cuidado. Uy, Antibac cuando full neutral en este momento, me gusta lo que está proponiendo, muy buen daño, peligro para el mundo. Cuidado, abajo, hijo. En el caso de robar a Antibac que gana con el John Cena, señores y señoritas, damas y caballeros. De 4 barras, viejo. Set point para Nemesis Antibac. Poderoso tiene que arreglarlo ya. No hay más oportunidades. Este Rock Tower tiene que rendir. Este Rock Tower tiene que hacer daño. Antibac en modo defensivo. Tiene 4 barras. Sabe que tiene la situación ligeramente a su favor por el momento. Gana con el Nemesis. Intenta un poquito buscar la esquina. Antiaéreo y dice Mauro. Intenta refrigerar. Antiaéreo. Esto va a doler bastante. Vamos por el super de level 2. Y gana el Climax. Antes felicidad en el Climax. Eso es. Esto va a doler bastante. Poderoso, si no muere, queda en la ulti. Mucho, mucho dolor de esta combinación. ¡Ay! Casi muerto, queda con menos de 100. Golpe desmoralizante. No te creo, no te creo, no te creo. Suelta el control. Ya, pues, póngase serio. Póngase serio, ya, pues, ahí está. ¿Por qué hace eso? Tenta el overhead. Anti-bike, full defensa. ¡Oh! ¡Para bonito! ¡Turno de Poderoso! ¡Última oportunidad! ¡Reggie de Storm Dole! ¡Vamos por el Climax! ¡Yo-Yo Pum sin tu vida! ¡Vamos a ver si es suficiente para poder empatar la situación! ¡No alcanza lamentablemente a hacer el daño suficiente! ¡Se ve y por abajo Poderoso lo triquea! ¡Y es set point para ambos jugadores! ¡Rock contra Andy! Esto viene con todo. Hay una pequeña posibilidad para Poderoso, pero las oportunidades están a favor de Antibae. Intenta con la Hishoken. Buen blow ahí por parte de Antibae. Otro Hishoken más. Media barra tiene Poderoso para meter aunque sea un poco de daño. Presiona con Refugen. Para uno con un side aire. De nuevo dice Antibae. Se queda sin recursos. Rising Tackle dice Poderoso. Están jugando al límite los chicos. Agarre, chato. Adiós. Nos vemos. Increíble, apretadísimo combate con una soltada de palanca incluida, y con esto se termina este set. 5 para Nemesis Antibac, 4 para FC Poderoso. Mauro arregla tu stick, dice ahí Antibac. Increíble, un momento en el que nos iba para adelante. Bonita mocha, muy bueno Ricardo. Gran nivel, exactamente, y de manera no irónica, Antibac se queda muy bien, de manera muy merecida, con este tercer set. 5 a 4, apretadísimo, y Maguito ahí, viendo como esas 8 luquitas se escapan, se le van y no van a poder ser recuperadas, a menos por supuesto que se mantenga viendo las transmisiones. Así que agradecidísimos de nuevo con los 6 chicos que estuvieron acá en la arena. Se termina lo de hoy en la noche, pero mañana, ¿qué tenemos mañana, Hugo? Mañana, primer clasificatorio de KOF 15 Cono Sur. No se lo pierda por las pantallas de F6 en PS4. A la 1 va a estar el bracket más o menos. Pasadito la 1, yo creo que ya va a estar antes de la noche. A las 9 nos juntamos acá, comenzamos el check-in. A las 9 y media parte el torneo y la transmisión. Así que nada, panorama para mañana hay. Quienes estén presentes acá en el chat de la transmisión y que vayan a jugar el día de mañana, por favor, presentarse puntualmente. Por favor, presentarse puntualmente. Eso era todo mi mensaje por ahora, porque mañana sí o sí, con la cantidad de inscritos, necesitamos que el torneo ande lo más fluido posible. ¿Cuántos tenemos por ahora, Hugo? 32. Casi. 32 Copito personas para jugar. ¿De qué países tenemos? Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay. 6 países en competencia nueva. ¡Hacha! ¡Bacán! Para hacer la noche inaugural del circuito de KOF 15, nada más para mañana. Yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que no hay nada más que seguir aportando. Es hora de cerrar el boliche, ¿no cree usted? Exactamente, nos vamos a saltar al canal de R-Punk para que se vayan en el raid, chicos. Esto ha sido Duelo de Titanes, agradecido con ustedes. Diego Leto por estos lares, Hugo Ross en la casa. Adiós, sin. Bye, bye. Estamos muteados.